buenas, bienvenidos al despacho de medianoche una vez más. Aquí tenemos a Bagoy y yo soy Fly. Encantados. Y bueno, ya vamos aquí cogiendo un poquillo más de bagaje. Está yendo todo bastante bien, la verdad. No sé si os diste cuenta, a lo mejor, pero hubo un problema con Instagram el otro día, que fue un poco gracioso, pero bueno, en principio ya debería estar todo solucionado. También estamos preparando algunos TikToks también para dar a conocer un poquito más el canal. Y bueno, pues seguimos trabajando a tope. Y bueno, no sé si Bagoy querías comentar algo antes de comenzar, unas anotaciones que tenías. Bueno, había un comentario también en YouTube que no sí. que nos bueno, habían bueno. dejado un compañero. Lo primero, bienvenidos a todos de nuevo. Gracias, Fly. hay algunas cosas, algunas cosas para comentar. Hubo un comentario muy extenso de uno de nuestros oyentes en el primer podcast que preguntaba o hablaba sobre muchas cosas, ¿no? Le respondimos ya en el momento de la cuestión, que sobre varios de esos asuntos, pero hubo uno en específico que a lo mejor habría que matizar de una manera un poco más clara, porque por el comentario en sí mismo quizá no, o sea, por lo que está escrito en el comentario, a lo mejor pienso que no hemos dejado lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, esa cosa en cuestión es la relación que tiene este juego con Lovecraft, ¿no? Sí, creo que lo mencionamos en el primer capítulo, así un poquito de pasada, pero no mucho más, también porque en realidad tampoco hay tanta relación, ¿no? Sí, no, claro, eso es lo que quiero decir, que a lo mejor podemos confundir a alguien, ¿no? Pero hay cierta relación entre este juego y Lovecraft porque de alguna manera ambos pertenecen a una misma tradición, podemos decirlo así. Una misma tradición de pensamiento o artística, si es que podemos hablar en estos términos, insisto. Porque sí, si hay algo que tienen en común los artistas es que, por norma general, aunque siguen patrones comunes y son como una especie de familia, cada uno es de una manera muy especial, ¿no? Entonces, eso que podemos llamar de alguna manera tradición es lo que en algún sentido vincula a Lovecraft con Bloodborne. Pero Bloodborne no, y voy a intentar decir lo más claro posible, no es un juego Lovecraftiano. No lo es, no tienen mucho que ver con Lovecraft. Y yo entiendo que la gente me pueda citar referencias de diversas clases, y es verdad, hay algunas cosas que se referencian a Lovecraft. Ciertos términos, ciertas palabras, insisto, forman parte de una tradición. El juego no pretende reflejar ideas de carácter lovecraftiano más allá del hecho de lo que significa la tradición a la que pertenece Lovecraft. De hecho, normalmente solemos asociar a Lovecraft a ciertas cosas que son en realidad etiquetas. En tanto que etiquetas no tienen ningún significado. Pues, por ejemplo, terror cósmico. Horror cósmico. Dioses trascendentales del espacio exterior. Edificaciones o construcciones de locura. Tentáculos. Son etiquetas con las que solemos asociar a Lovecraft. Bueno, en realidad ninguna de estas etiquetas dicen nada sobre, como todas las etiquetas, dicen nada sobre el autor, dicen nada sobre la tradición, ni dicen nada sobre nada en realidad, ¿no? Claro, la tradición a la que pertenece Lovecraft no es la misma que la tradición que genera Lovecraft. Son dos cosas distintas. De hecho, hay razones para argumentar que los herederos de Lovecraft en realidad no son sus herederos en el sentido de artístico. Son herederos de los textos de Lovecraft, pero no de su tradición. No sé si me explico. Sí, no son herederos del mensaje que intenta transmitir Lovecraft. No. Exacto. Sí que puede a lo mejor tener imágenes, bueno, imágenes, que también es un escritor, o sea, no es que tuviera muchos dibujos,
Aunque creo que algunos sí que tenía, ¿no? Pero Bueno, pero imágenes conceptuales. él es escritor, sobre todo. Entonces, las ideas que intenta transmitir como escritor no son lo que se ha trascendido de él. Efectivamente. Entonces, hay muchas complejidades con esto y me gustaría dejar bien claro que es un tema muy complicado, que nosotros no hemos hecho ninguna asociación por el estilo. Esas etiquetas normalmente vienen de la tradición de heredera de lo que pretende heredar a Lovecraft, es decir, lo que es llamado el círculo de Lovecraft. En mi opinión, dicho círculo tiene poco que ver con la ideología original de Lovecraft, y hay artistas posteriores a Lovecraft que no pertenecen al círculo, pero que sin embargo reflejan mejor su herencia. Tendríamos que hablar cuál es esa herencia, de dónde viene, a qué pertenece, cómo funciona, de qué manera tiene algo que ver con Bloodborne. Pero es una herencia ideológica, insisto, artístico, filosófica, mitológica. Es una herencia que tiene un determinado tipo de postura y de un determinado tipo de una determinada forma de ver el mundo. Lo que quiere decir es que no tiene nada que ver con etiquetas ni con imágenes. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, todos pensamos en Lovecraft y en un dios con muchos tentáculos. ¿Hay alguno en Bloodborne? Alguno hay. Pero no tiene nada que ver con. O sea, esas dos imágenes que parecen. O sea, no tienen en realidad nada en común. O sea, es como. Por decirlo de alguna manera, la espada de Conan el Bárbaro no tiene mucho que ver con la espada de un mártir decapitado. Porque en el cristianismo los mártires se asocian con los símbolos de su martirio. Y hay, no sé cuál era, pero hay un mártir que fue decapitado con una espada y se le suele representar con una espada. Bueno, pues la espada de ese mártir no tiene nada que ver con la espada de Conan el Bárbaro. Entonces, hay ciertas conexiones entre Lovecraft y Bloodborne, ciertas conexiones entre cómo Lovecraft llama a Dios o menciona a Dios, qué nombres le pone a Dios Lovecraft, y ciertas conexiones con los nombres que usa Bloodborne. Pero ideológicamente hablando. Espera, quiero decir, pero es solo ideológicamente hablando en la medida en la que hay una conexión. Y en tanto que ideología, la conexión no es con Lovecraft, es con la tradición a la que él pertenece. Y hablamos de mucha gente. Del conde Dunsany, joder, del autor del dios Pan, cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza. Les tengo en la biblioteca y a casi todos. De Algernon Blackwood, estamos hablando de Chamber, estamos hablando de una tradición que tiene un montón de años. De Edgar Allan Poe también, sí, por supuesto, claro que sí. Estamos hablando de autores de literatura de terror que tienen 100 o 200 años de antigüedad. Todos ellos están presentes en Bloodborne. O sea, la conexión que hay con Bloodborne, con Lovecraft, es simplemente en tanto que elemento de tradición. Que es verdad que hay representaciones más directas. En el sentido de esos famosos tentáculos y tal. Sí, pero es que si uno lee los relatos de Lovecraft, las veces en las que Lovecraft dice la palabra tentáculo, se pueden contar con los dedos de una mano. En una narrativa que puede ocupar a lo mejor las 1200 páginas. Lo que quiero decir con eso es que no es el tema importante y nunca lo fue. Entonces, otra cosa es que lo hayamos convertido en imagen capitalista de la representación de una cosa que llamamos horror cósmico sin saber lo que significa. Pero yo no me dejaría guiar por eso, ¿vale? Entonces, nosotros no hemos dicho nunca nada, ningún establecimiento sobre esto, y si lo hemos dicho, dado a mala interpretación, quiero dejar claro que Bloodborne no es un juego Lovecraftiano, aunque tenga imágenes de carácter aparentemente Lovecraftiano, y aunque pertenezca a la tradición de Lovecraft. De la misma manera en la que las obras de Lovecraft no son obras dunsanianas, por mucho que tengan elementos del Conde Dunsany, o cosas por el estilo, etcétera, 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 un larguísimo etcétera, ¿no? De la misma forma en la que las montañas, no sé, bueno, esto no sé si lo sabe la mayoría de los espectadores, pero uno de los relatos más importantes de Lovecraft es las montañas de la locura, una historia muy peculiar. Esta historia es literalmente un calco de una historia de Poe, de Edgar Allan Poe, la única novela que Edgar Allan Poe escribió. La mayoría de lo que Poe escribió eran relatos cortos. Pero Poe escribió una novela que tenía un patrón, una forma de. O sea, modelo. Pretendía ser una novela realista.
y en realidad era una novela de terror. Fantástico. Pero se comportaba como si fuera realista. Es decir, fingía ser una novela realista. Aportaba datos reales, localizaciones reales, escenarios reales. Esto tiene un sentido, ¿vale? Esto que hacía Lovecraft, que hizo Poe, lo calcó Lovecraft en su novela corta, Las montañas de la locura. Esa novela es paso por paso un calco de la historia de Poe. Y solo tiene sentido en la medida en la que se hace esa proyección. Por esa razón podemos decir que la novela en la Las montañas de la locura es una obra poetiana. Que no, 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 no. O sea, no, lo que comparten ahí es, lo que está haciendo ahí Lovecraft es un tributo, y un tributo a su tradición, específicamente a esta obra de Poe, pero aunque haya temas en común y resonancias en común, no lo tratan para hablar de lo mismo, porque mientras que en la novela de Poe uno de los temas es el miedo del canibalismo, o el miedo a las culturas no conocidas de la Tierra, los salvajes, el problema de que los salvajes practiquen canibalismo, una nave a la deriva de tripulantes que tienen que comerse los unos a los otros, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la novela de Poe el tema del canibalismo es una cosa constante, a Lovecraft se la suda el canibalismo. O sea, se pone a hablar de otras cosas, ¿vale? Entonces, la mecánica, la forma de explicarlo, el escenario, la Antártida, porque el escenario es el mismo para los dos, es lo mismo, las imágenes, es lo que os quiero decir, son las mismas, pero no lo usan para hablar de lo mismo, aunque sí que tienen intenciones parecidas. Entonces, comparten cosas, pero no las comparten. No se puede... explicar estas cosas no es tan sencillo como parece. Entonces, de la misma forma en la que Las montañas de la locura tiene un paralelismo con la obra de Poe, se puede decir que ciertas cosas de las que todavía no hemos hablado en los podcasts tienen cierto paralelismo con la obra de Lovecraft. Cuando llegue el día lo hablaremos. Pero ese paralelismo que puedan tener no convierte a Bloodborne en una obra lovecraftiana. Esto no es un... Bloodborne no es un intento de traer a Lovecraft a nuestra sociedad. O sea, no es una forma de repensar a Lovecraft. O sea, Bloodborne no es un remake de Lovecraft. Es lo que quiero decir. ¿Vale? No lo es, nunca he pretendido dar esa idea y bueno, y ya está. Y ese es el tema, ¿no? Sí, esto hay que tener en cuenta que engloba tanto lo que hemos mencionado de dioses y de monstruos, digamos, que puedan parecerse, pero también engloba incluso la idea de la locura que se habla en ambos autores. Pero se habla de una forma completamente distinta también. O sea, la tradición. Lovecraft tiene una imagen muy fija de... Bueno, muy fija. Trata de explicar la locura de una forma, y aquí la locura se está usando como recurso para otra, que ya, de hecho, hablamos un poco en los capítulos anteriores de cómo va hablando Bloodborne. Ambos, incluido Poe, toda la tradición de la literatura de terror a la que pertenecen estos autores... Y es muy complicado. Por eso es lo que quiero hacer esta advertencia. Porque comentarios... No es un mal comentario, no me malinterpretéis. Pero hay temas que son muy, muy complicados y que no se pueden explicar fácilmente. Si no, nosotros ya veis que vamos avanzando poquito a poco, lo dejaremos para su... Llegará su día en el que hablaremos en profundidad de esto. Pero es que la tradición de terror, la tradición literaria de terror a la que pertenece Lovecraft y, por tanto, de la que Bloodborne es en cierta medida heredera... La tradición artística, llamémoslo así mejor, de terror, específicamente literaria, no se resume a Dunsany y Lovecraft y la herencia de estos hombres. Luego están los autores que escribieron Drácula, que no tienen mucho que ver, en mi opinión, o que se separan bastante de esta corriente. Luego hay otras formas de entender el terror, que forman otras tradiciones de terror. Es decir, la literatura de terror se compone de varias tradiciones que no guardan demasiada relación entre sí, más allá de la etiqueta de terror. Y la etiqueta de terror tiene que ver con la comercialización de una novela. No para todos los autores la literatura tenía que ver con el comercio o con contar una historia. Para muchos de ellos tenía que ver con la religión o con transformar el mundo a través de ideas. Esto es muy peliagudo. Es muy complicado. ¿De qué manera las tradiciones se interrelacionan entre sí? ¿Son herederas de
de otra serie de conceptualizaciones, qué tipo de conceptos se están introduciendo cuando una tradición está hablando de ciertas cosas. De eso vamos a hablar hoy, en cierto sentido. Pero no en términos literarios, artísticos, ni en esa línea. Entonces, como esto es tan complicado, no lo podemos explicar ahora. Y simplemente queremos mencionar la complejidad misma del tema y que no son lo mismo. No es lo mismo Lovecraft que los herederos de Lovecraft, no es lo mismo la tradición a la que pertenece Lovecraft, no es lo mismo Lovecraft que Bloodborne. En mi opinión, voy a decirlo de otra manera, nunca hablaríamos de algo lovecraftiano en este podcast. Hablaríamos de Lovecraft. Nunca hablaríamos de algo lovecraftiano. Hablaríamos siempre de algo genuinamente personal o interesante. De los remakes o reinterpretaciones o cosas por el estilo no vamos a hablar. Hablaremos de herederos, en sentido de hijos, de gente que ha recogido el legado, ha intentado ampliarlo, explorarlo o comprenderlo. Hablaremos de reformulaciones, en el sentido no de volver a contar lo mismo, sino simplemente copiándolo, sino en el sentido de volver a pensar lo mismo, comprenderlo y volver a decirlo otra vez. Hablaremos de eso, pero eso no son remakes. Yo entiendo que la diferencia entre una cosa y otra es complicada, pero lo que quiero que comprendáis es que lo lovecraftiano como tal es simplemente una etiqueta del capital para vender, digámoslo así, y que no tiene nada que ver con la obra en cuestión. O sea, Lovecraft se compone de... al menos yo estoy de acuerdo en que es un artista, y se compone de una capacidad de creación increíble, pero no tiene nada que ver con lo que normalmente llaman lovecraftiano, con el horror cósmico. Entonces, todas estas complejidades de que se supone que es el horror cósmico, por qué tiene importancia el Lovecraft, son muy difíciles de describir. Voy a decirlo otra vez y de una forma diferente. Lovecraft es heredero de una tradición de terror, pero también es heredero de una novela que se llama Moby Dick y que trata sobre un hombre obsesionado con una ballena blanca. Yo lo que quiero que entendáis al oírme es que a lo mejor no es una historia de terror un hombre obsesionado con una ballena blanca, pero hay ahí una conexión de significado, porque hay muchos temas que están presentes en esa novela que están presentes en Lovecraft. Lovecraft son historias de terror. Moby Dick es, sin embargo, una historia de tragedia. No es el mismo escenario, no son las mismas imágenes, pero forman parte de la misma tradición. Esto es muy complicado, porque Bloodborne no es un juego de terror, por ejemplo. Entonces, es un juego de acción, entre comillas. Es un RPG. Algunos sustos te puedes dar, pero no... Algunos sustos te puedes dar, pero... No, pero es la intención. Pero te los puedes dar en Dark Souls también. Sí, simplemente porque te pilla de sorpresa alguna vez, claro. Pero no lo hace la autora apuesta. Son emboscadas para que el jugador pierda vida. No están ahí para asustarte ni para meterte terror. O sea, el rollo de Bloodborne no es el terror, es otra cosa. Lo llamamos horror cósmico, pero insisto, es que no estamos pensando qué se supone que significa eso. La idea de... Y con Lovecraft pasa algo parecido. También lo llamamos terror u horror cósmico, pero es que es complicado estos matices y no son lo mismo. No es lo mismo. Cada uno se parecen mucho, pero son hermanos. Entonces nunca vamos a hablar de esas cosas aquí. Nunca vamos a hablar de lo lovecraftiano ni de... No nos vamos a poner a desarrollar cosas que no tengan que ver con lo que nos interesa. La verdad es que aquí nos importa bastante poco si Cthulhu tenía 50 hijos o 22 herederos o dónde se escondía, que es la famosa ciudad de Rillie. Pero a nosotros lo que nos importa es qué es lo que nos quería contar Lovecraft cuando hablaba de Cthulhu, por ejemplo. No nos importa tanto sus tentáculos ni su forma de monstruo. No nos importan tanto las imágenes como lo que significan esas imágenes. Y en ese sentido, ¿hay una vinculación de esos significados? Pues por supuesto que sí.
pero no pertenecen a una sola persona. Forman parte de un legado que se remonta a muchos siglos de antigüedad. Y bueno, eso es lo que estamos intentando explicar en estos podcasts. Dime. No sé si querías decir algún otro apunte más también. Sí, ha habido muchas cosas en los otros podcasts que quizá no haya comentado con especificidad, pero intentaré hablar de ellos en este podcast a ver si puedo. Uh-huh. Por lo tanto, voy a intentar no decirlos ahora. Creo que la introducción ya se ha hecho bastante larga con esto. Siento haberme extendido. Simplemente voy a intentar resumir un poco lo que dijimos el último día, ¿no? Hablábamos de la salvación a través de la naturaleza, de la desacralización de Dios, ¿no? De cómo Dios se secularizaba y se convertía en una especie de mecanismo autónomo que llamábamos mundo y naturaleza, una especie de autómata sin conciencia. Hablábamos de la creación de la sociedad moderna, de cómo esto entroncaba con el pacto social, el nacimiento de la estructura económica liberal, que podríamos resumir con el nombre de capitalismo. Hablábamos de todo eso, ¿no? Pero también hablamos de cómo esa sociedad solo podía nacer en tanto que contenía la naturaleza misma de la que nacía y de la que era parte, ¿no? Había una especie de violencia dual, una violencia ejercida por el Estado o por la monopolización de la violencia, digámoslo así, que en Bloodborne la representan los cazadores. Entonces hablábamos también de que la crueldad se concebía como una humanidad en tanto que estilizaba esa violencia, y la palabra estilismo es importante, refinaba esa violencia y la convertía en violencia calculada, lo que quiere decir violencia racional, ¿no? La palabra es racional. Violencia racional. Pues la racionalidad es la característica humana. Entonces la violencia está estilizada en el ejercicio de ese poder de contención por parte de esa monopolización de la violencia que hace nacer la sociedad y la civilización. Y claro, lo que contenía era una naturaleza primitiva, una naturaleza anterior al pacto social, la naturaleza culpable. Ya hablaremos de esa palabra, la naturaleza bestial, ¿no? La naturaleza animal que todavía no era racional, la naturaleza que era violencia no estilizada, es decir, sin crueldad, violencia no cruenta, violencia infinita, por decirla de alguna manera, porque al no ser cruel, al no ser racional, no es calculada, y como no es calculada, no tiene límite, porque al final el cálculo es la forma de establecer diferencias y mediciones, ¿no? Una violencia que no es medida es una violencia sin límite. Y esta violencia sin límite es la violencia animal, ¿no? La violencia de la animalidad en sí misma, que es contenida por la violencia estilizada, irracional. Así que las leyes, de alguna manera comprendidas en el ejercicio de autodominio del cazador a la hora de aplicar esa crueldad a la bestia, contenían a la bestia misma, a la naturaleza, contenían al estado de naturaleza, que era la amenaza contra el ser humano, en tanto que ese estado de naturaleza representaba todo lo que el ser humano teme, ¿no? La muerte, la enfermedad, el hambre, el miedo, cualquier cosa, ¿no? Las necesidades en general. Y dicha contención solo podía tener éxito, solo era finalmente vencida en la medida en la que se mantenía siendo lo que era y alejaba a esa naturaleza primitiva de la sociedad. Pero claro, esto significa que dicha naturaleza es insociable o asociable, asocial. Eso quiere decir que la naturaleza no es sociedad. Por mucho que la sociedad sea consecuencia de la naturaleza, hay una diferencia fundamental entre una y otra. De tal manera que el individuo o lo que se enfrenta en ese instante, personalizado en la bestia de la caza, no es humano.
sino que es otra cosa. Y este era un poco el resumen que me gustaría hacer antes de comenzar con el podcast de hoy. Dicho lo cual, bienvenidos al espacio de medianoche durante la cacería, una vez más. Tomad asiento, por favor, si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Bueno, bueno. ¿Cómo has entrado aquí? Ah, no importa. ¿Qué te trae el viejo Yharnam? No tengo ningún interés en los asuntos de más arriba. Pero no debes perturbar este lugar. Las bestias no se aventuran más allá y no son una amenaza para nadie. Si insistes en darles caza, yo te daré caza a ti. ¿Me comprendes? Sí, muy bien. Ya no sueño, pero yo también fui cazador. No hay nada más horrible que una cacería. Por si no te has dado cuenta, lo que cazas no son bestias, son personas. Un día lo descubrirás. Bueno, ha sido, la verdad es que ha sido una introducción bastante interesante. Y lo dicho, o sea, si nos queréis dejar cualquier comentario y tal, cualquier duda, os vamos a leer, tanto en YouTube como en iVoox, como en Twitter, Instagram, donde queráis. Sabéis que tenéis nuestras redes ahí en la descripción. Y bueno, pues cuéntanos, Bagoy, ¿con qué vamos a empezar hoy? Uf, espero que os haya gustado el tercer podcast porque, como os dije, vamos a seguir con ello. En el último podcast no terminamos lo que quería contar. Tanto este tercer podcast como el cuarto podcast se pueden entender como un mismo tema. Porque están continuados, son una conexión, son una continuación de un mismo elemento. Por lo tanto, hoy vamos a seguir hablando de lo mismo que hablamos el otro día, de la bestialidad. Puede parecer que el otro día no estábamos hablando de la bestialidad, pero sí que lo estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo era construir la génesis de la bestialidad, ¿no? Construíamos el concepto de cuerpo a través de... O sea, construir el concepto de cuerpo ya es en sí mismo algo fundamental para hablar de todo esto. Porque claro, el concepto de cuerpo implica, por un lado, el concepto de individuo, puesto que cada cuerpo es individual. Por otro lado, implica el concepto de humanidad. Pero en humanidad entendida en el sentido de finitud, contingencia. Aquello que en el podcast del otro día decíamos que era la fragilidad de la naturaleza humana, que siempre implicaba o necesitaba de alguna manera una salvación. Algo que habíamos dicho que era referente a un determinado tipo de culturas. Que no todas las culturas habían vivido así. Que no todas las culturas necesitaban ser salvadas, porque no todas las culturas percibían el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la carencia como algo malo. Entonces, la nuestra es, por lo que sea, sí. Entonces habíamos estado hablando de estas cosas, ¿no? Habíamos estado hablando de cómo se constituían y cómo se unían todos estos conceptos de alguna forma, y de cómo nuestra sociedad, la modernidad, dejaba de lado una de las respuestas a la salvación, que era el problema de Dios, o más que dejarla de lado, la convertía en una cuestión de naturaleza. Y por tanto, la salvación se convertía en una cuestión de elementos físicos, puesto que la naturaleza tiene unas connotaciones de carácter físico, el concepto de naturaleza moderna. Materialistas, por lo que ya hemos ido explicando con respecto a pues, la ciencia y todo esto. A través del proceso de abstracción se redunda en un materialismo. Y es algo que también hace la estructura comercial. O sea, la sociedad moderna en su totalidad está conectada a esta forma. Y es solo en tanto que abstracción en la medida en la que podemos pensar en individuo. Es decir, un individuo solo puede ser alguien distinto de los demás en la medida en la que se le abstrae de los demás.
porque en otro sentido podríamos pensar que el individuo solo puede existir en conexión con los demás y al existir solo en conexión con los demás no tiene individualidad, sino que representa una totalidad, en cierto sentido. Alguien me podría decir, bueno, Bagoy, es que ser un individuo no significa no formar parte de la totalidad. Sí, me estáis hablando de la mónada leibniziana. El filósofo Leibniz hablaba de un concepto que se llamaba mónada, que era una forma de entender ciertas divinidades o ciertas estructuras de la divinidad, específicamente matemáticas. La mónada venía a ser, voy a haceros un destrozo de Leibniz, ¿vale? No os lo toméis esto como una clase de filosofía sobre Leibniz, es simplemente para que entendamos lo que quiero decir. La mónada de Leibniz consistía en un individuo, en una entidad individual que de alguna manera, en tanto que individual, representaba una totalidad a la cual era capaz de ver. Y esa totalidad estaba compuesta por otras mónadas de idéntica individualidad que al mismo tiempo eran la misma totalidad. Al final, ese es el concepto de sociedad moderna. Cada individuo ciudadano se compone de una individualidad que no le libra de la conexión con los otros, pero que, sin embargo, sí que le separa de los otros. Los puede ver, pero no es los otros. Está en contacto con ellos porque es una imagen de ellos, pero no es los otros, porque cada identidad es diferente, cada mónada es distinta. Entonces, es importante que comprendamos eso, que sí, que hay un vínculo, pero ese vínculo se compone de abstracción, y un vínculo abstracto, en cierto sentido, no es un vínculo. En la medida en la que no es un vínculo más que postulado, ¿no? Más que adelantado mentalmente, más que supuesto. De tal manera que la identidad solo puede surgir en tanto que hablamos de abstracción. La identidad como concepto. Y esa identidad, ya hemos dicho, que al estar vaciada, al haber sido vaciada de lo que antes podría haber respondido a esa naturaleza, que me estoy refiriendo a Dios, ahora debe ser respondida por otra cosa, por la nueva divinidad, en este caso, lo natural. Pues, ¿qué compone la identidad del individuo? Ya lo dijimos en los otros podcasts. Los gustos, los recuerdos, las experiencias, etcétera, etcétera, los miedos, todo eso. Entonces, esto de construir el cuerpo es muy importante. Esto de haber llegado a poder comprender el cuerpo como concepto es muy importante, porque tenemos que entender que en el concepto de cuerpo está implicada la modernidad. Hay una frase de Foucault que me gusta mucho que dice que la disciplina moderna aplicada sobre el cuerpo crea la individualidad. Sí, exacto, literalmente. De tal forma que todo esto era necesario para poder empezar a hablar de la cuestión. O sea, para poder empezar a hablar del tema de la bestialidad y de toda la plenitud de su simbología, necesitábamos entender pues qué era la fragilidad, sus mitos, sus referencias, sus conexiones con Dios, la forma en la que esto también está conectado con el pecado. O sea, pues todo, que al final ya lo dijimos, ¿no? Uno es frágil porque ha traicionado la ley de Dios. En la historia cristiana, pues uno ha comido de la manzana del árbol prohibido, por decirlo así, ¿no? Pero en todas las historias, en todas las versiones, en la modernidad, por ejemplo, uno... ¿Cómo se produce? Alguien me podría preguntar. ¿Y esa traición cómo se produce en la modernidad? Ajá, buena pregunta. Ya, no sé si lo dijimos ya, pero... bueno, lo adelantamos. Esa traición se produce rompiendo la ley de Dios de la modernidad, que es la ley del pacto social. Puesto que ya lo dijimos en otro podcast. La salvación venía en el presente o en el futuro a través del pacto social y del progreso, a través de la sociedad que, al conjurar lo malvado de la naturaleza, atraía lo bueno. Puesto que si existe un concepto de progreso, es inevitable que lo que hay antes esté peor. Es necesario. Si no, no sería un concepto de progreso, progresista o progresivo. Claro. Aquí hay muchas cosas, muchos problemas, muchas cosas que discutir, muchos conceptos. Vamos a intentar centrarnos en la cuestión de la bestialidad. ¿Tenéis dudas con cualquiera de estos asuntos? Adelante, preguntádmelas. Intentaré responderlas y aclararlas de la mejor manera posible. Pero bueno, la cuestión es que necesitábamos responder a eso, ¿no? Saber qué era un cuerpo. Ya sabemos que es un cuerpo. Ya sabemos que tiene fragilidad, que tiene carne, que siente y padece, que sufre y que disfruta, como decía la vicaria Amelia, ¿no?
que teme, un cuerpo que teme, un cuerpo que es humano. Lo que llamamos humano se compone al final de eso, del conjunto de todo eso. Pero es que el conjunto de todo eso es la individualidad de cada uno, ¿no? Es la particularidad. Por lo tanto, si se pierde la individualidad, se pierde el cuerpo. Se pierde lo importante. Alguien me dirá, las bestias tienen cuerpo. Estamos utilizando el concepto de cuerpo en un sentido simbólico. Claro, no es el cuerpo físico, obviamente todo... Claro, todo evidentemente físico. Es el cuerpo físico, pero el cuerpo físico en tanto que cuerpo individual. No simplemente en tanto que, claro, que materia, ¿entendéis lo que quiero decir? Puesto que una piedra es un cuerpo también. Una piedra es un cuerpo, literalmente hablando. Pero todos cuando decimos cuerpo, en filosofía, cuerpo se refiere a aquel, al objeto, ¿no? Al objeto material. Dime. Podríamos pensar aquí incluso, o a lo mejor alguna forma de entenderlo también, es comprender, por ejemplo, en estas historias que nos hablan de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no tiene solo un cuerpo, ¿no? Digamos, porque como no tienen esa individualidad, todas son lo mismo, ¿no? Hablamos de... Diríamos que no tienen cuerpo en absoluto. Uh-huh. Bueno. Porque al no tener individualidad, no tienen cuerpo. Entonces, o si habláramos de una... Si habláramos de ciencia ficción, imaginamos una inteligencia artificial que realmente pudiera pensar por sí misma, cosa que pues es difícil de imaginar, pero bueno, puestos a imaginar, ciencia ficción existe, ¿no? Esa inteligencia artificial tendría todo lo que fuera, todo lo que representara la conciencia de esa inteligencia artificial sería su cuerpo. Todo. Claro. O sea, la película de Ultron, de los Vengadores, el cuerpo de Ultron es la totalidad donde está Ultron. Eso significa internet, eso significa un ejército de androides, cualquier cosa. ¿Entendéis lo que quiero decir? El cuerpo de Ultron es Ultron. Porque el cuerpo no está separado del concepto de individualidad. En filosofía, ya digo, el concepto de cuerpo se refiere al concepto de objeto material en general. Pero cuando nosotros oímos cuerpo, no pensamos en eso. Aunque la palabra cuerpo tradicional e históricamente tenga más referencia a la totalidad de la materia, cuando nosotros pensamos en cuerpo humano, cuerpo individual, cuerpo concreto. Y es eso lo que yo quería describir. Era que entendiéramos por qué cuando decimos cuerpo individual y cuerpo humano, en el sentido de animal, cuerpo con flaquezas y tal. Era eso lo que yo quería que entendiéramos. Por supuesto que esto está conectado con el tema del que hablábamos al principio sobre la gente que se encierra y todo eso, pues, sin duda alguna. El contrato social, pues el pacto, la sociedad solo se forma por individuos, etcétera, etcétera. Todos los mitos y todas las historias que ya hemos estado contando hasta ahora, ¿no? ¿Por qué era tan importante que encontráramos esto? ¿Por qué era tan importante la individualidad? Porque es la individualidad lo que se pierde cuando entra la bestia. Es la individualidad lo que se pierde cuando vuelve la naturaleza. El individuo se pierde porque entra el animal. El animal no es un individuo. Podemos decir que el animal tiene cuerpo, de la misma manera que podemos decir en que la piedra es un cuerpo. Pero, y si asumimos que el animal tiene una individualidad desde cierta postura animalista, porque tiene cierta conciencia de sí mismo, etcétera, 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 y ciertos recuerdos, también podríamos decir que el cuerpo de un animal es un cuerpo individual, pero vosotros me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Aquí la animalidad o la bestialidad está representando lo contrario de la individualidad. Lo que la hace posible, precisamente su opuesto. La naturaleza en estado puro. Y la naturaleza no es individual, porque no es consciente. Porque no tiene memoria ni tiene cuerpo. Porque es ese dios inconsciente del que hablábamos. Yo tenía un profesor que decía, los seres humanos somos los ojos con los que el mundo se mira a sí mismo. Es una forma de entender, es una forma de decir que los seres humanos son la parte divina del componente de la naturaleza. Es la forma de decir que es una forma metafórica, poética y muy bonita de decir lo que yo dije en el otro podcast cuando dije que
el Edén donde los problemas habían sido solucionados en las historias mitológicas, que estaba situado en el pasado, en la modernidad se sitúa o en el presente o en el futuro. ¿Por qué? Porque es la sociedad el Edén. Es la sociedad la salvación. El mercado que cubre esas necesidades es la salvación. La medicina de la sanación es la salvación. Y en la medida en la que el mercado, la sociedad y la medicina de la salvación, la ley, están hoy presentes y aquí, el Edén de Dios no está en el pasado ni en un futuro inalcanzable, sino que está en algo que de alguna manera está siempre cerca, siempre constantemente presente. Y que si no está presente, es por algo que vamos a describir en este podcast. Es por otra razón, porque se está produciendo una traición contra esa salvación, ¿no? Ahora hablaremos de esto y entenderéis a qué me estoy refiriendo. Por tanto, eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? La forma de entender a Dios en nuestra sociedad, pues es o sea, Dios desaparece en tanto que era comprendido en el mundo medieval y ocupa su lugar la razón humana, el que se asocia al cálculo. Alguien me dirá que la razón no es solo cálculo, y muchos filósofos han estado de acuerdo, pero contractualistas como Hobbes lo dicen literalmente. Razón significa calculatio, viene del latín ratio, que se utilizaba literalmente para hablar de las cuentas que se hacían en el mundo romano. Algo así, casi que literal citado, es lo que viene a decir Hobbes en su libro El Leviatán. O sea, la ratio, la razón, se asocia de manera necesaria con el cálculo. ¿Por qué? Pues no olvidemos que nuestra sociedad nace con la matemática, que tiene mucho que ver con el cálculo. Y no olvidemos que la economía y el mercado capitalista tienen también muchísimo que ver con la abstracción matemática y el cálculo. Así que lo divinizado en nuestra... No es que sea divinizada, es que el lugar de Dios es ocupado por la razón humana. Primero es ocupado por la naturaleza, pero en tanto que la naturaleza tiene cierta imperfección, puesto que es inconsciente, la conciencia de la naturaleza es la humanidad. Ya lo he dicho, ¿no? Como decía mi profesor, los ojos con los que el mundo se mira a sí mismo. Esos ojos son precisamente los que pueden juzgar al mundo porque pueden mirar y son conscientes de lo que miran, al contrario que los animales. Y son los que tienen la razón, que hemos dicho. Exacto. Exacto, son los animales racionales. Sabemos que esa razón del ser humano que le convierte al mismo tiempo en Dios, es decir, el hombre ocupa a través de este proceso el lugar de Dios. El hombre es el que se salva a sí mismo. Insisto, estamos hablando de Lorenz en Bloodborne, ¿eh? No lo olvidemos, todo esto ya lo hemos comentado y a muchos os sonará. La búsqueda de la salvación del hombre ahora, aquí y por sí mismo, no a través de conexión con dioses trascendentales como quería Willem, ¿no? Bueno, pues si pues el hombre se salva a sí mismo, se salva con el mercado, se salva con la razón, el hombre es Dios, ¿no? Vale, bueno, pues el discurso está más o menos claro, se comprende el proceso. La naturaleza es Dios, pero es que el hombre es el refinamiento perfecto y absoluto de la naturaleza. Es la evolución progresiva de la naturaleza que ha alcanzado su estado culmen. Y el hombre, en tanto que evolución progresiva de la naturaleza que alcanza su estado culmen, solo tiene que buscar perfeccionarse todavía más. ¿Cómo? Usando la razón. Iluminando la oscuridad. Despejando las nieblas del oscurantismo medieval. Esto tiene tela. No voy a cortar esa tela, pero este mito tiene tela. O sea, al fin y al cabo, es que el ser humano también tiene que ver con la naturaleza, también es la naturaleza, pero como tú dices, es más avanzada que la propia naturaleza de un animal. Exacto, la naturaleza es en sí misma progresiva, la naturaleza se adapta, la naturaleza mejora, la naturaleza tiene un proceso de mecanismo, una serie de leyes que le permiten construirse, y la naturaleza ha creado al hombre. El hombre es parte de la naturaleza, pero es que resulta que el hombre tiene algo que la naturaleza le ha dado, pero que no está en ningún otro lugar de la naturaleza, y es la razón. La capacidad de ver y comprender lo que ve. La capacidad de razonar, que es pensar, juzgar, criticar, pero sobre todo calcular. Y a través de esa razón, el hombre puede hacer algo increíble, que es domesticar a la naturaleza misma. Domesticar al océano, domesticar los árboles. Y con esa domesticación, curar el hambre y la flaqueza que la naturaleza le ha dado.
si con esto que estoy diciendo os daréis cuenta de que el hombre y la razón han ocupado el lugar de Dios. Y lo han hecho precisamente por intervención de la naturaleza. La naturaleza inconsciente, de alguna manera en su inconsciencia, y precisamente por inconsciencia, eligió al hombre inconscientemente como el más dotado de todos los seres. Es el mismo mito que el de Adán y Eva, el mismo. Solo que aquí resulta que los seres humanos somos la hostia en vinagre porque patata. Bueno, porque patata no, porque casualidad, que es un concepto muy complejo que no voy a explicar hoy. Por una cosa llamada casualidad. Cualquiera que haya leído Berserk sabe que Kentaro Miura juega muchísimo con el concepto de casualidad, emparentado con el concepto de causalidad. Que en principio son conceptos contradictorios. No voy a meterme en este tema. Pero vamos, simplemente, el ser humano es lo que estoy diciendo, ¿no? La expresión de la razón. La razón es lo divino en el hombre. Entendido metafóricamente, pues somos materialistas y científicos. Y por eso existe una cosa llamada ilustración, que consiste en despejar esa oscuridad del mundo anterior a la civilización. De despejar la oscuridad de ese mundo medieval que fue dogmático, que fue cruel, que fue oscuro. Despejar la oscuridad que ha existido antes de que el hombre entrara en contacto con su razón y se diera cuenta de lo que tenía en sus manos, ¿no? Se diera cuenta de que, madre del amor hermoso, las matemáticas, que podían hacer ciencia y que la ciencia podía hacer tecnología. Y cuando nos dimos cuenta de que la tecnología tenía un poder determinado, cosa de la que no vamos a hablar por ahora, tecnología, técnica, cazadores, caza, crueldad. Pero no vamos a hablar mucho de eso ahora. Cuando el hombre se dio cuenta de que tenía un enorme poder en sus manos, pues vaya, dejó de ser comprendió algo muy importante, y es importante que sea algo que comprendiera que el hombre es dueño de sí mismo, de su libertad, es decir, que el hombre es un individuo abstracto, que lo comprendan los demás. Los demás tienen que comprender eso. Tienen que comprender que el hombre no es esclavo de ninguna religión, porque es independiente y es libre. ¿Y por qué es independiente y libre? Pues porque es racional. Es decir, la libertad se conecta con la racionalidad. Pero lo más importante, ¿independiente y libre de qué? Pues de la oscuridad, de la ignorancia, del fanatismo, de la naturaleza. Por favor, ayúdanos. Una horrible bestia. Un gran terror se acerca. Pero claro, esa ignorancia no se despeja así como si esto fuera jauja. No, no, hay que ser un cazador. Es decir, se despeja la ignorancia, se combate a la naturaleza y al oscurantismo, se combate a esos enemigos de la razón, se combate a la oscuridad con la luz a través del estoicismo del cazador, es decir, a través de la moralidad, a través de la libertad, de la razón misma. En el ejercicio mismo de la razón se extiende la razón misma y se despeja la tiniebla. A ver, esto es muy complicado y es muy interesante. Básicamente hay que combatir la ignorancia, digamos, con la sabiduría o con el conocimiento, ¿no? Que vienen a través de una simbología de la luz, como ya pasaba con Descartes, pero ya estamos en el siglo XVIII, ya no estamos en el siglo XVI o XVII. Pero claro, en el siglo XVIII la ilustración sirve también para derrocar a la monarquía. Aquí ya vemos muy bien los tintes esos de los que hablábamos el otro día sobre cómo la modernidad intentaba denostar al mundo medieval para arrebatarle un poder, ¿no? Ese poder que intentaba quitarle la modernidad al mundo medieval, en la época de la Ilustración ya se lo ha quitado, literalmente, porque hay monarcas ilustrados, monarcas que no creen en Dios sino en la ciencia y que pretenden servir al pueblo y mejorar su estado de vida, es decir, que tienen una ideología moderna y no medieval. Y claro,
ese despejar las tinieblas que está despejando, volvemos a insistir. Insisto de nuevo, volvemos al tema. Despeja lo que a la bestia. Pero la bestia que está despejando, la naturalidad que está apartando, la naturaleza que está apartando, la está sometiendo. Ya lo hemos dicho, la tecnología somete la naturaleza. El cazador, a través de la técnica de la crueldad, somete a la bestia. Se entiende el símbolo, ¿no? Pero si estamos hablando de naturaleza como el océano o los árboles, no pasa nada. Pero si estamos hablando de sociedad, ¿qué naturaleza estamos conteniendo? Bueno, pues lo que no es sociedad, evidentemente. Si estamos hablando del ser humano, el hombre racional que despeja la tiniebla, ¿qué está despejando? Bueno, pues está despejando lo irracional. Está despejando lo que no es razón. Está despejando lo que no es cálculo, lo que no está iluminado, lo que no es sociable. Está despejando lo asocial, podemos resumir. Esto tiene mucha miga, ¿no? La medida en la que despeja lo asocial, esa cosa que está despejando, sea lo que sea, que nosotros la conocemos como bestia, deja de ser... Dijimos ya que las bestias eran personas, lo ha dicho Yura al principio del capítulo. Pero, claro, si son bestias, son irracionales, y en la medida en la que estamos hablando en estos términos, pues no, no pueden ser seres humanos. Es verdad que Yura está haciendo una apelación a algo que hemos olvidado, pero se trata de que comprendamos el camino primero, luego volveremos a Yura. Entonces, lo despejado, la irracionalidad que se despeja, la naturaleza irracional que se está despejando o que se está sometiendo, es al animal mismo también. Y en tanto que animal, esa naturaleza que es indómita, que... ¿Y qué quiere decir indómita? Pues quiere decir irracional, quiere decir desbocada, quiere decir incontrolable. Quiere decir todo lo contrario de racional, que significa cálculo, control, medición, autocontrol, austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos descrito, asociado a la modernidad. Me explico. De tal forma en la que... ¿qué hay que hacer con esa naturaleza desbocada? Bueno, pues lo primero es someterla. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre, si no la somete, no puede ser hombre, no puede ser civilización y, por tanto, no puede ser salvado. Ha de someterse a la naturaleza porque el sometimiento de la naturaleza sana al hombre de su defecto, llamémoslo así. Sana al hombre de la enfermedad. Sana al hombre del hambre, del miedo. Sana al hombre de todos sus problemas. Es lo que decíamos antes, de que la razón nos ayudaba a sanar porque encontramos curas, encontramos medicinas y, como tú dices, nos sana además también de otros problemas, que ya no es solo enfermedad, sino, como tú dices, pues eso, el hambre o... Claro, yo, problemas que podamos tener como seres humanos en el mundo físico. Exacto. Yo en el último podcast intenté aclarar que esto que la medicina curaba era lo mismo que está curando el mercado. Intenté resumir que no hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, que la salvación del hombre no es... que la salvación del espíritu no está tan alejada de la salvación del cuerpo. Quiere decir que todo es lo mismo, ¿no? Porque si el espíritu debe ser salvado es porque es frágil el cuerpo en el que habita el espíritu. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, entonces, la salvación, es decir, ese pecado que obligó al hombre a estar condenado a un sufrimiento, de la clase que sea, es lo que debe ser salvado. Y ese sufrimiento puede ser llamado enfermedad, puede ser llamado muerte, puede ser llamado necesidad, puede ser llamado miedo, puede ser llamado como queramos. Pero, en resumen, es aquello de lo que el hombre debe ser salvado, que, por resumirlo, llamaremos sufrimiento, fragilidad o contingencia en general. La contingencia de la naturaleza humana. En este caso, la contingencia en este caso, la salvación viene de Dios. Es decir, de la naturaleza. Pero no de la naturaleza desbocada y libre e incontrolada, no, por supuesto, sino de la naturaleza sometida.
Es decir, la naturaleza racional. La naturaleza que se somete a sí misma. Esa naturaleza que se somete a sí misma es el ser humano, el cazador. Es decir, daos cuenta de que es el mismo símbolo y es la misma idea y de que la idea es dar un círculo. Es decir, es una idea artísticamente impecable. Es una idea muy elaborada, es casi perfecta. Es una idea que... una obra de ingeniería que da gusto verla. Es decir, la naturaleza que se somete a sí misma quiere decir el individuo que es capaz de controlar sus emociones y sus pulsiones y formar una sociedad donde haya igualdad y humanidad y donde no se trate mal a las personas y no exista la ignorancia ni el fanatismo. Esa sociedad solo es posible por el individuo que es capaz de controlarse a sí mismo y no dejarse llevar por su egoísmo o sus pecados, llamémoslo así. Pero es que ese individuo que se controla a sí mismo y no se deja llevar por sus pecados es el cazador que está siendo cruel para no dejar entrar a la bestia dentro de sí mismo, puesto que los pecados son la bestia o la naturaleza en la medida en la que son lo irracional. Pues es que ese individuo que se controla a sí mismo es la naturaleza controlándose a sí misma, puesto que el hombre es naturaleza y puesto que la razón es naturaleza. Es la cúspide de la naturaleza. Pero cuidado, que cuando decimos naturaleza controlándose a sí mismo, no solo decimos ser humano, individuo que se controla a sí mismo y que funda sociedad, sino que cuando decimos naturaleza que se controla a sí mismo, estamos diciendo mundo. Mundo, amigos. No solo sociedad. Mundo. Es decir, universo. Todo lo que comprendemos. La naturaleza se controla a sí misma a través del ser humano. Recordad la frase que he dicho. Los ojos con los que la naturaleza se mira a sí misma. Naturaleza que se controla a sí misma, naturaleza que se domina a sí misma, es ser humano que funda sociedad y es, al mismo tiempo, mundo. Mundo, amigos. Mundos. Mundo. En su totalidad, que se está controlando. ¿Cómo? A través de ese ser humano. A través de esa racionalidad que ha creado sin darse cuenta. La conciencia de Dios en este mundo inconsciente es la razón humana. Y solo cuando esa razón humana somete a la parte inconsciente, a la parte irracional, es cuando se salva del pecado y del mal que hemos llamado sufrimiento. Es decir, de la fragilidad. Solo cuando calcula adecuadamente, solo cuando controla el cuerpo de Dios o la sangre de Dios, la sangre de los dioses, encontrada bajo la tumba de Yarna. Solo cuando se hace el control de la naturaleza, se la somete a través del comercio y la tecnología, y se fabrica en masa una cura, ya sea que en general, en el otro podcast le llamamos el fetiche del mercado, siguiendo un poco la línea marxista, o a Marx, mejor dicho. Esa curación es el fetiche del mercado. Pero es que el fetiche del mercado, ya lo dije, son las casas, es la vestimenta, es la comida, es la medicina con la que nos curamos, lo es todo. El fetiche del mercado es todo lo que nos está salvando del peligro. Incluida la sabiduría de la universidad. Es decir, la sabiduría de esos herederos de Willem que encuentran la salvación al liberarse a través de la individualidad y los conceptos de la Iglesia de la Sanación. La Iglesia de la Sanación que libera al hombre. En este sentido, la modernidad sana a la humanidad. Pero claro, la sana solo cuando somete a la bestia. Solo cuando somete a la naturaleza. Porque si no la somete, si el mercado no funciona, si la Iglesia de la Sanación no produce sangre suficiente, si el cazador no controla a la bestia adecuadamente a través del estado que es una monopolización de la violencia, recordemos a Hobbes, regresa al estado de naturaleza, amigos. Esa amenaza siempre presente. Y vuelve la irracionalidad, vuelve el oscurantismo contra el que siempre hay que estar alerta. Vuelve el peligro. Vuelve los males que habíamos alejado de nosotros mismos. Vuelve el hambre, el miedo, el deseo. Pero sobre todo, vuelve la enfermedad y vuelve la muerte.
Me temo que he cometido un pequeño error. Voy a tener que descansar un ratillo. Oh. No te preocupes. He tomado sangre. Suficiente para salvar a una vieja. Se acabaron los sueños para mí. Es mi última oportunidad. Una de las cosas que no dije, y era lo que tenía apuntado, que a lo mejor podríamos haber comentado en la introducción, es la diferencia entre locura y enfermedad. No es lo mismo. No es lo mismo la locura que la enfermedad. Que nosotros como sociedad creamos que la locura es una enfermedad, tiene que ver con este podcast. Tiene que ver con por qué se hizo Bloodborne, porque alguien dijo que había que hacer Bloodborne, y por qué ha habido alguien, que en este caso sí o yo, y tú, que hemos dicho que esto que hay que explicar. Más que incluso porque, de lo que trata Bloodborne, ¿no? Es que, de hecho, es de lo que trata Bloodborne. De lo que trata Bloodborne es solo de esto. De la relación entre la locura y la enfermedad. Pero, claro, en este, claro, me decía, alguien me podría decir, Lovecraft tiene que ver con esto. No tanto. Tiene que ver con la locura, sí. Pero a Lovecraft la enfermedad no le preocupa tanto. Entonces, aquí, en eso, que nos vamos a saltar, en las relaciones con la tradición y todo eso, nos lo vamos a saltar por completo a la torera, por ahora. Aquí es donde está el tema peliagudo. ¿Qué diferencia hay entre locura y enfermedad? Bueno, la enfermedad está conectada aquí con las carencias del cuerpo y con las flaquezas de ese cuerpo, ¿no? Está conectada con la contingencia de la naturaleza humana. ¿Pero qué es la locura? Es la pregunta importante. La enfermedad, ya lo hemos visto, es una extensión de la muerte, ¿no? Una forma de entender la nulidad. Algo relacionado con el cuerpo. Al menos eso es lo que dice la medicina. Que ya habrá que hablar también de eso. Quizá podríamos hacerlo. ¿Pero qué es la locura? Alguien me dirá, una enfermedad de la mente. Sí, bueno, parece una respuesta fácil, ¿no? Y en la medida en la que la enfermedad de la mente está situada en el cerebro, pues es una enfermedad del cuerpo. Bueno, pues materializamos la locura, ¿no? Ese es el final del camino. Yo estoy preguntando por el principio. Antes de llegar a unir cuerpo y mente, como hace el materialismo, que lo hace fatal, por cierto, porque a día de hoy los neurólogos son todavía incapaces de explicar la naturaleza de la enfermedad mental, por llamarla, por darles la razón, básicamente, porque no considero que sea enfermedad. Llamémoslo mejor por su nombre original, su nombre tradicional, llamémoslo locura. ¿Qué es eso? ¿Qué es la locura? Podemos preguntar a los griegos. Podemos preguntar a los medievales. Ninguno de los dos nos va a dar la misma respuesta que nos dan los modernos. Claro, los médicos nos dicen, la locura fue entendida en las épocas antiguas como demonios en la mente de las personas. Nosotros hemos descubierto que esos demonios son simplemente alteraciones en el cerebro, un cuerpo enfermo. Eso es lo que nos dice la modernidad, eso es lo que nos dice la medicina, ¿no? Y por tanto, la medicina lo que dice es que la locura es lo mismo que la enfermedad. Bueno, pues no. Lo siento, pero resulta que no. Vale, alguien me dirá, bueno, Bagoy, por tu papo, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, pues habrá que continuar con la cuestión de la locura. Habrá que intentar comprender qué se supone que es la locura o qué se supone que ha sido la locura, ¿no? Habrá que hablar de ese tema. Y vamos a hablar de ello a lo largo de este podcast. No quiero empezar a hablar de ello directamente ya. Me gustaría intentar hacer otro pequeño rodeo de recordatorio, ¿vale? Para terminar de perfilar la idea. De tal manera que, decíamos, hay una violencia contra esta irracionalidad, ¿no? Contra esta, porque pretende contener esta enfermedad. Pretende contener la naturalidad que no es humana, porque no es civilización, porque no es civilizatoria, ¿no? Es en este momento en el que estamos en el borde oscuro, más allá de la luz de la razón, ¿no? El territorio del instinto. Porque el instinto es la ley de la naturaleza.
la ley invisible de la naturaleza, la ley inconsciente de la naturaleza, el instinto desde el cual nos llegan los ecos inconexos de voces que no se articulan porque no tienen lenguaje, puesto que el lenguaje es racional, es articulado, es legal, es social. Este es el espacio de aquellos que no tienen rostro, ¿vale? Porque están a oscuras. No tienen rostro, pero no solo porque están a oscuras, sino porque no son individuos. Es el espacio de los hombres lobo, es el espacio de las amenazas, de quienes sí que tienen identidad, ¿no? Es el espacio de las bestias que están sedientas del néctar del yo, de los individuos que persiguen de alguna manera para devorarlo, ¿no? Y saciar así con ese yo que están consumiendo sus apetitos, destruyéndolo o volviéndolas a bestias, bestias también, ¿no? Infectándolas en la medida en la que al comerse su yo las convierten en lo mismo que esas bestias son. Estamos hablando de ese espacio, ¿eh? El estado natural de la bestia es una consecuencia de la violencia pura que no tiene civilización, ley ni orden, las cuales encajan con la razón misma, pues la razón es ley, civilización y orden. La libertad de ser racional es obligatoria. Y esto es algo que tenemos que comprender. La libertad de ser racional, puesto que la libertad no puede escoger la irracionalidad, porque se negaría a sí misma. Es obligación de racionalidad solo en la medida en la que es legal, en la que es ordenada, en la que es calculada. Porque solo la libertad calculada, solo la racionalidad es capaz de fundar la civilización a través del acuerdo, que es una ley, a través del comercio, que es ordenado, y a través del crecimiento, que está calculado. Pero es que la libertad solo es libertad cuando es racional, puesto que está intrínsecamente vinculada con ella. La ausencia de libertad, no tener libertad, renunciar a la libertad, es la ausencia de capacidad de decisión, la ausencia de capacidad de control, la ausencia de voluntad, la ausencia de racionalidad, la ausencia de humanidad. Entonces, quien es racional es necesariamente un hombre libre. ¿De acuerdo? Entonces esto es la base misma de nuestra sociedad. Nuestra sociedad funciona porque los hombres libres han firmado el contrato. ¿Por qué? Porque sí, por el simple hecho de que son hombres racionales. Los hombres son libres simplemente por ser racionales. Si no son racionales, no son libres. ¿Por qué? Porque el orden viene en ese camino. Y aquí es donde estamos siguiendo Foucault. El orden viene de la libertad a la razón. Y no de la razón a la libertad. No es la razón la que nos da la libertad, sino que es... somos nosotros quienes, en tanto que racionales, escogemos la razón y no la irracionalidad, no la no razón, por decirlo así, a través de la libertad. La condición de la libertad es pretérita a la condición de la razón. Y esto es muy importante porque esto está siguiendo punto por punto el credo cristiano. No olvidemos que en el credo cristiano... Dios le concede al hombre primero libre albedrío antes que razón y conocimiento. Es verdad que le da un conocimiento de la naturaleza, pero no le da un conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que es el pecado que el hombre comete. La gran sabiduría de Dios, que convierte la razón en divina y que iguala al hombre con Dios, es la razón que Dios le roba al hombre al morder el fruto prohibido del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Porque en el jardín del Edén había dos árboles, el fruto de la ciencia del bien y del mal, el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la inmortalidad. Y Dios dice en el texto cristiano, en la Biblia, lo leemos si queréis, lo tengo por aquí, dice literalmente, menos mal que el hombre no ha comido del fruto del árbol de la inmortalidad, porque sería igual que yo. Es decir, lo único que hace que el hombre no sea como Dios es la fragilidad de su cuerpo, de su contingencia. Esto está siguiendo punto por punto el credo cristiano. Primero libertad para actuar, libertad que elige la razón, y entonces
recaemos en la libertad. Ahora bien, está cambiando algo, algo muy importante. La libertad que elige la razón no es castigada. Al contrario. Castigada es la razón. Perdón, la libertad que elige la razón no es castigada, sino que castigada es la libertad que no la elige. La libertad que no elige la razón no es libertad, no puede serlo. La libertad solo puede ser libertad en la medida en la que elige la razón, con lo cual vamos a parar con esto en una de las contradicciones más fundamentales de la filosofía de la modernidad. En algo que de hecho dirá Kant en uno de sus libros. La libertad no significa libero arbitrio indeterminado, libre albedrío indeterminado, que he mezclado y latín con castellano. Es decir, ¿qué quiere decir libre albedrío indeterminado? La capacidad de hacer algo espontáneamente sin una causa previa. Me explico. Estos son dos conceptos de libertad. Aquí tendríamos que hablar del concepto de libertad. Bueno, ¿qué significa la libertad? Bueno, pues hay dos conceptos de libertad, fundamentalmente. El concepto de libertad física y el concepto de libertad moral. El concepto de libertad física quiere decir que si yo quiero hacer algo, puedo hacerlo. En este sentido, el concepto de libertad se traduce por poder. Básicamente. Hasta la época cristiana, más o menos, la libertad significa esto, solo esto, poder. El conflicto de la libertad con respecto a la voluntad y la moral solo existe desde la época cristiana, no antes. Ese es el concepto que a lo mejor tienen muchos oyentes en la cabeza cuando hablamos de libertad. De exacto. Decir, no soy un esclavo. ¿No? Eso es, eso es. La mayoría de los oyentes estarán pensando cuando yo hablo de libertad en la idea de me apetece comprarme una Coca-Cola, me la puedo comprar. Me apetece pegarme una patada en los huevos. Bueno, me apetece darme una piedra en los huevos o en la vagina o donde uno quiera, o la cabeza. Pues lo puedo hacer, ¿no? Nadie me lo impide. No estoy atado, no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es muy sencillo. Libertad en este sentido significa poder, ¿vale? Pero la libertad en el sentido moral es una cosa completamente distinta. ¿Y qué significa ahí? Significa la capacidad de decidir libremente en el sentido moral. Ahora bien, si no es lo mismo que el poder, ¿qué significa decidir libremente en el sentido moral? A esa pregunta es difícil de responder, ¿verdad? Bueno, Kant viene a decir lo siguiente. Libertad no significa la capacidad de hacer lo que uno desea. Porque eso significa, eso es el poder. La libertad moral, cuando hablamos de libertad moral, significa no la capacidad de hacer lo que uno quiera, sino la obligación de hacer algo concreto, de tener una serie de leyes. Dicho de otra forma, Kant vincula la libertad con la ley. El que es libre está obligado a seguir una ley. Ahora bien, ¿cuál? ¿Una ley que se haya inventado en ese caso es libero arbitrio indeterminae, libre arbitrio indeterminado, una ley que no tenga ninguna conexión con el mundo real, una ley que, yo qué sé, surja de la nada, porque ex nihilo? O las leyes del mundo físico. Pues si sigue las leyes del mundo físico, está siguiendo sus apetitos. Y entonces estamos hablando de poder, y no de libertad moral. ¿Me seguís? Vale, no puede ser una ley creada en el vacío, porque el hombre no puede crear cosas desde el vacío. Tampoco puede ser una ley, la libertad no puede seguir una ley física, una ley del deseo. No perdéis de vista que a la hora de decir que la ley, que la libertad no puede seguir una ley física, la ley del poder, la ley del deseo, estamos hablando también del cazador y de la bestia. No perdáis eso de vista. No puede seguir la libertad, no, la libertad moral, entonces no significa ley del deseo. Pues, ¿qué significa? Kant dice que significa leyes que no tienen que ver con las leyes de la causalidad, con las leyes del mundo físico. ¿Qué leyes son esas? Bueno, pues no está claro. No me voy a poner a explicar Kant ahora. Lo que quiero que entendáis es que libertad no significa otra cosa que obligación. Eso es lo que quiero que comprendáis. Obligación no para con el mundo físico, cuidado, no para con la bestialidad, sino obligación para con otra cosa. ¿Para con qué cosa? La racionalidad, amigos. La racionalidad. Es decir, cuando yo os estoy diciendo que primero viene la libertad y después viene la razón, y la libertad está obligada a escoger la razón, porque si no escoge la razón no es libertad, parece que estoy diciendo una contradicción. Pero no lo estoy diciendo.
quiero que entendáis. Y por eso os estoy explicando esto, porque quiero que comprendáis la cuestión. Uh-huh. Puesto que si la libertad no escoge razón, no es libertad. Sí, me gustaría que dejar claro también que seguramente haya muchos oyentes que se están preguntando, pero vamos a ver, ¿cómo la libertad es estar obligado a hacer algo, ¿no? Es lo que dice, suena algo muy, muy contradictorio. Pero es importante remarcar aquí lo que ha dicho Bagoy, que no es obligatoriedad en el mundo físico. O sea, no es que haya un señor que te esté diciendo te obligo a hacer esto y si no lo haces te voy a matar. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la obligación de, como ha dicho hoy, de ir a la razón. Exacto. De que tú tienes que saber tomar tu decisión, básicamente. Estás obligado a pensar. Exacto. A pensar en términos racionales. Estás obligado a eso porque si no lo haces, no estás ejerciendo tu libertad. Claro, esto es peliagudo. Y claro, no evidentemente, esta libertad no te la puede dar nadie. Solo te la puedes dar tú a ti mismo. Porque solo tú puedes elegir libremente ser racional o no serlo. Claro, puesto que es tu libertad. Puedes elegir a lo mejor, digamos, imagínate, pues elijo que otras personas piensen por mí. Entonces me apetece tomarme un té, pero como el resto de personas con las que estoy se están tomando un café, pues yo me pido un café. En ese sentido, por ejemplo, no somos libres porque estamos reaccionando en parte a lo que nos está obligando la el resto de, no pensamos por nosotros mismos, es lo que quiero decir. Nosotros podemos decir, vale, pues no, aunque estas personas estén tomando esto o lo otro, yo puedo pensar qué es lo que me conviene mejor a mí por ciertas cosas o por ciertos patrones. Claro. O sea, a lo mejor puedo decir, sí, me tomo el café, pero porque quiero llevarme bien con estas personas y tal. Y me conviene no es y por, tal. No es claro, por directamente das cuenta que los otros me están obligando. En esto que estás diciendo hay algo muy interesante. Has dicho algo que está implícito en lo que has comentado, que es muy intrigante y es muy interesante y me importa mucho. Daos cuenta de una cosa. Esa capacidad de racionalización que otorga la libertad y que me permite ser libre, que es el ejercicio racional en sí mismo, es lo que me está liberando de los dogmas. Está muy implícito en lo que has dicho. Yo no sigo el dogma social, yo no sigo el constructo social, yo no sigo a la masa, yo no sigo a todos los demás, yo no sigo el fanatismo religioso, yo no sigo el oscurantismo, porque la razón que yo tengo me ha iluminado, porque he elegido libremente ser racional. Y eso me libera de las ataduras de la ignorancia, que pueden ser sociales, en la medida en la que el individuo no elige la libertad y elige otra cosa. Tal manera que la sociedad moderna es una sociedad increíblemente privilegiada. Increíblemente privilegiada, puesto que es una sociedad de individuos absolutamente libres. Y absolutamente independientes, que, en tanto que libres e independientes, han decidido, porque es lo mejor para todos, juntarse y crear el mercado. Esto es un mito de la hostia. Porque, como dice Kant, esa razón, la moral, es una ley que solo tiene sentido cuando te la das a ti mismo. Porque si te la dan otros, pues oye, cumples con la ley, pero no está bien porque no eres libre, porque no eres moral, no eres buena persona. De lo que se trata es de que tú te des la ley a ti mismo. De que tú sigas aquellas leyes que hayas comprendido y que te hayas entregado, que te hayas otorgado a ti, desde ti mismo. Entonces, aquí el concepto de racionalidad está vinculado con una libertad que a su vez está vinculada con una individualidad y que se interrelacionan mutuamente. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Foucault menciona estoy explicando todo esto porque Foucault dice que
en la medida en la que hacemos eso, ahora mismo vamos a comentar un poco mejor sobre esto, pero voy a daros un adelanto. En la medida en la que hacemos eso, en la medida en la que somos libres porque somos racionales, y no somos racionales porque somos libres, cuidado, porque insisto, la libertad es obligación de ser racional. Si no ser racional, no ser libre. Insisto. La libertad no puede no escoger la racionalidad. Insisto en esto. Claro, ¿qué pasa si la libertad, que no puede porque no podría ser llamada libertad, qué pasa si hay irracionalidad en lugar de racionalidad? Que lo que hay no es libertad, lo que hay es instinto, amigos. Lo que está hablando no es la razón, la capacidad del individuo de determinarse a sí mismo. Lo que está hablando es la naturaleza en estado puro, señores. Pero es muy interesante porque quien no tiene libertad porque ha perdido la capacidad de pensar, ¿quién es? Un loco, ¿no? Así que por este camino conectamos animalidad, fragilidad humana, es decir, enfermedad, con locura. Curioso. Y el hombre racional no puede ser nunca un loco, porque es libre y es racional. Y hacemos otra cosa algo mejor que todo esto. Conectamos el concepto de locura al concepto de irracionalidad. Lo irracional es la locura. Pero estamos adelantándonos mucho. Estamos adelantándonos demasiado. Así que vamos a retroceder un poco y vamos a continuar con el camino para poder comprender todo esto con más claridad. Si me permitís el retroceso. Bueno, es por esto, por todo esto, por lo que el combate contra la bestia preternatural implica contención, ¿no? Esa racionalidad del autocontrol. Se trata de combatir la enfermedad no en tanto que humana, puesto que no es humana, puesto que la locura no es humana, puesto que la humanidad se caracteriza por la racionalidad, sino en tanto que pertenece al cuerpo social, es decir, sino en tanto que pertenece a la sociedad, en tanto que expresión de la naturaleza misma. O puesto que al infectar al individuo, o al contagiar al individuo, puesto que es que no puede contagiar, a ver, no puede contagiar al individuo, puesto que el individuo es racional. De tal manera que cuando entramos en la bestialidad, cuando entramos en lo irracional, cuando entramos en el instinto, el concepto de instinto quiere significar todo esto, ya hemos empezado a intuir por qué el concepto de instinto tiene que ver algo con la locura. Pero de lo que estamos hablando es de irracionalidad, de instinto, ¿no? De ausencia de libertad. Y cuando falta la libertad, lo que quedan son las leyes de la naturaleza. Cuando falta la razón y cuando falta el hombre que domina la naturaleza, lo que queda es la naturaleza misma, la naturaleza en estado puro, la naturaleza violenta, lo no social. Entonces, de lo que se trata es de combatir la enfermedad no en tanto que humana, insisto, porque no lo es, no es un individuo, sino en tanto que expresión misma de la naturaleza en estado puro. Al destruir al individuo, esta naturaleza, al destruir al individuo porque le arrebata su racionalidad y su libertad, pone en peligro la totalidad de la sociedad, puesto que el individuo mismo es la fuente del contrato social, que es el que permite la sociedad. ¿Me entendéis? El individuo racional libre elige libremente asociarse con los demás, liberándose de la tiranía, etcétera, etcétera, y fundando un estado social que es la fuente de la salvación, y solo puede hacerlo en tanto que es un individuo racional que hace eso libremente. Es decir, que lo ha pensado, que ha razonado y firma un contrato con el que está de acuerdo voluntariamente. Por la racionalidad misma, la mónada de Leibniz, la moral kantiana. El hombre que se da la ley a sí mismo, que puede ser y que debe ser concebida como ley para todos. Ya sabéis aquella famosa frase máxima de Kant.
actúa según leyes que puedas concebir como leyes universales. Es decir, como leyes que deban cumplir los demás también. No solo yo. Todos. Es decir, actúa según leyes que sean entendidas como leyes para la totalidad de los seres humanos, no solo para ti. Es decir, la ley moral es necesariamente una ley social. Está vinculada con la estructura social. Y el individuo que está regido por esta... El individuo que se autodomina a sí mismo y que es, puesto que es racional y libre, es el que da la garantía de la sociedad. Sin él no hay sociedad. Porque sin él no hay contrato social. Si desaparece el individuo, desaparecen los firmantes del contrato, desaparece la sociedad. Esa expresión pura de la naturaleza tiene el poder místico de destruir el mundo mismo. ¿Entendéis? Recordad que hemos dicho que que la naturaleza que se controla a sí misma funda la sociedad y que es el hombre en sociedad, pero que es también el mundo en su totalidad. Si se pone en peligro la sociedad, se pone en peligro el mundo en su totalidad. ¿Lo vemos? ¿Lo intuimos? ¿O empezamos, vemos un poco el tema? Esa enfermedad que se caracteriza, o que se... la bestialidad, la que hemos llamado enfermedad en cierto sentido por Bloodborne, pero más adelante expresaremos esto con más claridad. Esa bestialidad, esa irracionalidad que amenaza la naturaleza humana desde el estado de naturaleza constantemente, que amenaza al ser humano desde el estado de naturaleza, y en la medida en la que amenaza al ser humano, amenaza a la civilización y amenaza al mundo, a la perfección del mundo, tiene la capacidad, y su mayor peligro es precisamente ese, que desintegra lo humano, puesto que lo humano es individual y racional, lo desintegra. Y eso es un poder muy grande. La bestia desintegra la sociedad, la desmiembra, la hace retornar a la naturaleza a través de la destrucción del vínculo esencial de la sociedad, que es el individuo, es decir, la familia, compuesta por individuos. No olvidemos que la familia, el concepto de familia, compuesto por individuos, es el concepto base de la estructura burguesa. La familia es sustentada por el vínculo de la identidad individual. Puesto que ya sabéis que la conceptualización burguesa dice eso, ¿no? O sea, el Estado es como una gran familia. Es como una familia en grande. Tienes a un padre, que es el gobernante o quien sea, el rey o lo que sea, y tienes a una serie de hijos, que son hermanos todos. Pues la sociedad debe ser entendida como una familia, en ese sentido. Hay que proteger la totalidad de la familia, no solo los individuos. Pero claro, se protege la totalidad de la familia protegiendo a los individuos. En parte esa es la idea. Con estas cacerías todo el mundo se ha encerrado. Esperan a que termine. Siempre es así. Siempre ha sido así. Desde el principio. Pero no terminará bien. Esta vez no. Incluso algunos de los que se ocultan están mal. Los gritos de las mujeres. El hedor de la sangre. Los gruñidos de las bestias. Nada de eso resulta extraño ya. Yharnam está acabado. Te lo digo yo. De esta forma, el tratamiento para curar este problema empieza con la restauración de los vínculos estrictamente sociales y burgueses. Es decir, empieza con destruir esa amenaza, con encerrarla, empieza con las cadenas y empieza con los cazadores. O sea, básicamente. Pero la cuestión es que no queda ahí, porque el cuerpo de la estructura social, es decir, la estructura social es, ya lo hemos dicho, natural en sí misma, y el ser humano es un animal social, como ya decíamos con Aristóteles, ¿no? La cultura es social, es decir, la sociedad y la cultura son naturales, de tal manera que curar la sociedad es curar la naturaleza. Y esta contención, contener a la bestia, tiene que ser entendida en términos de enfermedad. Puesto que si la sociedad es el culmen de la naturaleza, contener aquello que amenaza la destrucción de la sociedad es contener lo que amenaza la destrucción de la naturaleza. ¿Y qué amenaza la destrucción de la naturaleza? La destrucción del pináculo de la naturaleza, pues su fragilidad, la enfermedad o la muerte.
su fragilidad misma, la naturaleza misma. Es decir, ¿qué amenaza la naturaleza? La naturaleza misma. En este caso, la enfermedad. No sé si aquí a lo mejor algún oyente ha podido perderse un poco los conceptos de que estamos explicando. Se trata de entender. Pero sí. ¿Ibas a explicarlo? Bueno, no sé si perdón, me atrevo. Sí, continúa. No sé si me atrevo, perdón. Pero no sé si se trata a lo mejor de entender que la propia naturaleza es la propia enfermedad, podría decirse. Sí, esa es la idea. Pero claro, el lado de la naturaleza que vemos como ese lado de lo irracional, ¿no? Porque la naturaleza nos ha dado la libertad, en tanto que la naturaleza es esa expresión de la creación del ser humano, pero también nos ha dado lo irracional al animal, ¿no? Nos ha dado al burro, al león, ¿no? Nos ha dado a las fieras. Nos ha dado las dos cosas. Pero claro, nosotros, que podemos elegir por la naturaleza, porque ella no puede elegir, pobrecita, pues somos los que podemos decidir. Y claro, la sociedad, que es el pináculo de la naturaleza, porque puede decidir, de golpe se encuentra con que en su interior hay una amenaza que es el estado de que es la naturaleza misma, que es a su propia madre, por decirlo así, o su propio padre, como queréis entenderlo. Y claro, se ve obligado la sociedad, que es el pináculo de la naturaleza y puede tomar una decisión sobre la naturaleza, se ve obligado a tomar esa decisión, y lo que hace es volver a la naturaleza contra sí, es decir, usar a la razón para contener a la naturaleza. Y esto solo puede entenderse en la medida en la que hablamos de medicina, porque esa contención es una forma de ayudar a la naturaleza a llegar a su estado perfecto. Es como si la estuviéramos sanando. Al sanar la naturaleza, al sanar la naturaleza en la expresión de la sociedad, sanamos al hombre, sanamos al mundo mismo, puesto que está expresado en la sociedad, como he dicho antes. Es decir, la contención es necesariamente, la contención, el encierro, el sometimiento de la bestia, lo natural, es necesariamente un acto medicinal. Lo que quiero ¿me entendéis lo que quiero decir? Es un acto caritativo. Un acto de curación desinteresada, necesariamente, porque estamos ayudándonos a todos. ¿Entendéis por dónde voy? Sí. Porque si se hunde la sociedad, si esto sigue así, si esa enfermedad no se cura, retornará al estado de la naturaleza, que es lo que ninguno queremos. Nadie quiere eso. Nadie quiere vivir sin ley, sin sociedad, en un estado de violencia permanente. Nadie quiere vivir en el bosque. No queremos ser jabalís, ¿verdad? Queremos tener nuestras necesidades cubiertas. Para evitar retornar al estado de naturaleza y perder los privilegios de la salvación, debemos contener la naturaleza. Pero al contenerla, estamos protegiendo lo que la naturaleza ha dado más valioso, que es la razón del ser humano, que se organiza naturalmente en sociedad. Y al hacerlo, estamos actuando, como decía Adam Smith, al actuar egoístamente para protegernos a nosotros mismos, actuamos en beneficio de todos, altruistamente. Y la mejor manera de actuar altruistamente es actuando egoístamente. De tal manera que esto solo se puede entender en términos de medicina. La medicina es el acto de curación del otro desinteresado, el juramento hipocrático. Y lo que estamos haciendo al contener a la bestia es curar la sociedad, es amputar la gangrena, es carbonizar el tumor, cauterizar las heridas sociales. Impedimos que a través de ella se cuele la brutalidad de lo natural y de lo animal. ¿Me seguís? Sí, un poco porque, claro, a lo mejor como es recíproco, a lo mejor puede ser un poquito difícil de entender, yo creo, pero básicamente, si tenemos la naturaleza y esa naturaleza da de por sí a la sociedad, porque nos ha dado la razón, nosotros debemos de elegir libremente, que es lo que hemos explicado también antes al principio, debemos elegir libremente la razón, sí. Precisamente para no elegir, sí, la naturaleza. Porque si elegimos la naturaleza, es lo que hemos dicho, de que elegiríamos la enfermedad. Entonces, elegiríamos la fragilidad, lo animal. Eso es. Precisamente. Y de hecho, al hacerlo, violaríamos la ley de la naturaleza.
puesto que la naturaleza nos ha dado a luz a nosotros por alguna razón. Claro. Entonces, curiosamente, al elegir la naturaleza en este sentido, en lugar de la racionalidad, estaríamos violando la naturaleza. O sea, que la naturaleza quiere que la dominemos, dicho de otra forma. O sea, sí, se puede, en el lenguaje inconsciente de la evolución de las especies, hay una tendencia a ello. O sea, hay, en cierto sentido se está entendiendo esto. Pero claro, ese acto de dominar a la naturaleza, como es lo que la misma naturaleza quiere y como al mismo tiempo ayuda a la propia naturaleza, puesto que la permite seguir desarrollándose y creciendo hacia, hacia el estado de divinidad casi, a través de la razón del hombre, que despeja, que es tan buena y tan maravillosa porque despeja la oscuridad y todo eso que ya hemos dicho, pues lo que estamos haciendo no es un acto de dominio, es un acto de humanidad. Ya os estará sonando todo esto, lo de los cazadores. Es medicina, es lo que intento decir. Esta protección de la sociedad a través de la contención de la irracionalidad, que es la bestialidad, o la violencia del estado de naturaleza, llamado como queráis, es medicina. Porque la brutalidad en el fondo es irracionalidad, es decir, es insania, es decir, lo contrario de la salud. Es decir, es locura. Se percibe como locura. Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero todo esto, a la vez, es interesante, es muy interesante percibir esto. Todo esto que estamos diciendo, todo esto que es insania, que es locura, enfermedad, irracionalidad, brutalidad, bestialidad, se contrasta o se ve, se refleja, se percibe en el fondo de la pobreza, de la indigencia, de la incapacidad de trabajar, de la delincuencia y del delito, es decir, la ruptura de la ley. Puesto que todos ellos son precisamente la prueba, y esta es la cuestión, son la prueba, amigos, la prueba de que está el estado de naturaleza. Puesto que la razón no genera pobreza, porque calcula, somete a la naturaleza y salva a la humanidad. Puesto que la razón no genera indigencia, no genera incapacidad de trabajar, la razón trabaja. ¿Para qué trabaja? Para someter a la naturaleza. Para someterse a sí misma, también. La razón no es delincuente porque cumple la ley que se ha dado a sí misma, que a la vez es la ley de todos, que es la ley social. Por tanto, no hay delito. Pero si hay pobreza, indigencia, incapacidad de trabajar, delincuencia, si hay delito es porque no hay razón, es porque hay irracionalidad. ¿Entendéis el paralelismo que se está estableciendo? Y la vinculación que se está haciendo. La burguesía lo que está haciendo es vincular el concepto de enfermedad, de mal físico, con el concepto de mal moral y a su vez con el concepto de mal social. Y está convirtiendo las violaciones de la ley, que son leyes normalmente comerciales y mercantiles, en implicaciones de inmoralidad. Pero vamos a seguir explicando esto para que lo terminemos de entender, ¿no? ¿Por qué estas violaciones? ¿Por qué la bestialidad es inmoral? ¿Por qué en... No habíamos... A ver, habíamos dicho que la naturaleza era inconsciente y que... habíamos dicho que la naturaleza era inconsciente y que, bueno, habría creado al ser humano, ¿no? Pero también hemos dicho que la libertad consiste en elegir la racionalidad. Y hemos dicho que la libertad... Y al elegir la racionalidad, elegimos la ley y elegimos la sociedad. Y también hemos dicho que Kant decía, y que era una idea bastante extendida, que no era bastante extendida, pero que va por ahí, o sea... Que la sociedad se forma por individuos libres, independientes, que se dan la ley a sí mismos en la medida en la que firman un contrato para todos. La ley que ellos se dan a sí mismos son la ley que al mismo tiempo se están dando a los demás. O presuponen que se están dando a los demás, ¿no? El contrato social, ya lo dice Hobbes, pierdo mi poder, es decir, mi libertad en tanto que poder, para tener una ley que me protege. Porque yo cedo mi poder para que otros cedan el suyo. Y eso significa que todos cumplimos la misma ley. La moral va por este camino o tiene una línea similar. Darme a mí mismo a una ley, insisto en la línea de Kant, significa darme la ley que deberíamos de estar cumpliendo todos. Si no la estás cumpliendo es porque estás haciendo algo mal. ¿Me explico?
el que cae presa de la bestialidad, el que es una bestia y no un ser humano, es culpable de eso que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la libertad viene antes que la razón, amigos míos. Porque quien elige no ser racional lo elige libremente. Porque la razón no está eligiendo la libertad, sino que es la libertad, como decíamos antes, la que está eligiendo la razón. Es cuando uno... Esto lo explica Foucault hablando de Descartes, en su libro Historia de la Locura, el primer volumen. Hoy me gustaría leer algo sobre Foucault, pero no es ese fragmento. Pero él lo explica así, lo explica a través de Descartes. Explica que cuando Descartes no piensa en la locura, lo hace porque dentro del pensamiento de Descartes es el ejercicio de la racionalidad o el ejercicio de la filosofía, que es racionalidad, es necesariamente no locura. Vamos a explicar más adelante por qué. Se comprende que la racionalidad misma está libre de la enfermedad, porque la enfermedad es precisamente no la elección de la racionalidad. Es decir, cuando uno es racional, está ya liberado de la enfermedad por el hecho de ser racional. Eso significa que la racionalidad se escoge. Insisto, como digo, el orden es libertad, racionalidad, ¿vale? Este orden es difícil de comprender y a veces parece un círculo y bueno, no vamos a hablar de ese tema, pero lo importante es que comprendamos que el individuo puede escoger ser racional y puede escoger no serlo. Quien está haciendo ciencia y matemática, quien está ejerciendo el control sobre sí mismo, quien firma el contrato social, quien es libre, como el ejemplo que has puesto tú antes, quien elige el café porque es lo que mejor le conviene, por ejemplo, lo está planteando y eligiendo eso, está racionalizando lo que tiene que hacer, está intentando ser libre porque quiere. ¿Me entiendes? No puede ser sin querer. O sea, uno no puede hacer esos razonamientos porque espontáneamente. No, los hace porque los hace voluntariamente. Y quien no los hace, no los hace voluntariamente. ¿Entendéis? La otra cara de que la razón sea un acto voluntario es que la irracionalidad es un acto voluntario. Es la otra cara de la moneda. De tal forma que la ausencia de razón, la bestialidad, es un acto de la libertad. La gente escoge la bestialidad. La enfermedad que amenaza la naturaleza son decisiones que han privado a la gente de su libertad. Las personas que se convierten en bestias han renunciado a su libertad voluntariamente. Han renunciado a su racionalidad y a su condición de seres humanos porque han preferido ser animales, porque han cedido al deseo, han cedido al miedo, han cedido al conformismo social, han cedido al oscurantismo del fanatismo. ¿Me seguís? ¿Veis las conexiones? Porque esto que estábamos explicando con respecto al cazador, sobre cómo había una especie de ascetismo en el cazador que le obligaba a controlarse a sí mismo para no convertirse en una bestia al ceder a la ira, es lo mismo que estamos explicando aquí. El hombre elige no ser delincuente. Pero quien elige ser un delincuente, lo está eligiendo. ¿Entendéis por dónde voy? Claro, ya habrá alguien que diga, a ver, es que las condiciones influyen en esas decisiones. Pero estamos hablando antes de esa respuesta, porque eso es una respuesta a este planteamiento. Estamos elaborando el planteamiento de inicio, ¿vale? Y es importante comprender eso. Hay culpabilidad en la bestialidad porque la bestialidad es una consecuencia de la libertad. La enfermedad, manifestada como enfermedad mental, aunque al llamar a la bestialidad enfermedad mental nos estamos adelantando mucho, pero la bestialidad, la animalidad, es una consecuencia de la decisión personal. Es decir, es vicio. El que cae ahí, cae porque quiere. El que no firma el contrato social, el que no respeta la ley, el que no es racional, no lo hace porque quiere. ¿Me explico? Y esto es algo que todos lo podemos llegar a comprender. Porque sí que es verdad que cuando me pongo a hablar del círculo de la libertad nadie me entiende. Pero si yo digo que quien viola una ley la viola porque le da la gana, ahí me entendéis todos, ¿verdad? O sea, eso lo entendemos todos. Sí. Todos sí. Presuponemos que quien viola la ley tiene libertad para no violarla.
Vale, pues esa presuposición es lo que estoy intentando explicar. O sea, se explica genéticamente cómo hemos llegado a tener esa presuposición. Pues por este camino que estoy explicando. Pero claro, eso significa que en el delito hay culpabilidad. Eso significa que quien es irracional, hay culpabilidad. A día de hoy, no asociamos el delito con la locura. No siempre. No siempre, cuidado. Muchas veces sí, pero no siempre. Pero aún así sigue siendo presente la conexión entre una y otra. Aún así sigue siendo presente. De lo que se trata es de que veamos el camino original, no el camino actual. Tengamos en mente, a lo mejor, alguien que comete varios asesinatos y siempre decimos, esa persona está loca. Sí. O el caso del psicópata. Decimos que tiene un problema mental porque no empatiza. O sea, ese individuo es culpable de sus crímenes porque tiene una enfermedad mental de alguna manera. Es verdad que a día de hoy a veces nos suena a que la enfermedad mental está libre de la culpabilidad, pero vamos a seguir hablando de esto. Y no es cierto, ¿vale? Porque los psicólogos, los psicoanalistas del siglo XX siguen... Bueno, no me voy a adelantar, porque entonces vamos a perder el hilo, ¿vale? Entonces vamos a intentar centrarnos por el camino por el que vamos. Hay una culpabilidad en la bestia, que ha de ser... Antes, hemos estado hablando de esas cosas que se me han quedado por decir, ¿no? Una de ellas será la diferencia que hay entre la locura y la enfermedad. Estoy intentando explicar simplemente la enfermedad. La enfermedad es la extensión de la muerte y la fragilidad, por tanto, ¿no? Es el pecado, es la consecuencia del pecado y de la traición del hombre hacia Dios. Es decir, es aquello que hace que el hombre sea un animal, es la animalidad. La enfermedad es la animalidad, es la contingencia de la naturaleza humana. No sabemos aún qué es la locura, pero ya sabemos en parte qué es la enfermedad. ¿Con qué tiene que ver? ¿No? Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la felicidad, con el hambre y con todo esto, ¿no? Con todo ese mundo, ¿no? No tiene que ver por ahora. No parece, bueno, hasta ahora no parecía tener mucho que ver con la sabiduría. Pero empieza a parecer tener algo que ver. La enfermedad empieza a parecer tener algo que ver ahora. Ahora sí que hay algo que ver. Ahora sí que tienen conexión o comunicación una cosa o la otra. Que alguien me ayude. Soy culpable, lo sé. Pero prometo que no volveré a hacerlo. La húmeda oscuridad me asusta y lo que surge de sus profundidades. Entonces, de lo que se trata es de que comprendamos que hay una culpabilidad en esa bestialidad, en esa elección, ¿no? En esa situación. Y como estaba diciendo... Ha habido un momento al principio en el que teníamos pues varias cosas de las que hablar que he dicho voy a intentar explicarlas durante el podcast. Ya he mencionado una, la diferencia entre enfermedad y locura. La otra que quería mencionar es una cosa que dije en uno de los podcasts. Dije que, me parece que fue en el podcast número 3 quizá, dije que el cazador castigaba a la bestia. Dije que en la medida en la que era un castigo a la bestia y un ejercicio de autocontrol... Es porque el castigo es un autocontrol. No, eso es evidente, sí. Para todos. Quien castiga aplica un dolor moderado para una consecuencia determinada, ¿no? Cuando hablamos del bastón y del látigo. Exacto, cuando estuvimos hablando del bastón y del látigo hablamos del castigo. Pero es que el castigo implica moralidad. Implica culpabilidad. Se castiga a quien es culpable. Eso no lo expliqué ese día. Dije que el cazador castigaba a la bestia, pero no dije nada más. No expliqué por qué. Esa era una de las cosas que quería mencionar. Ahora sí que lo podemos empezar a entender. Se castiga a la bestia bien azotándola, bien domándola, bien encerrándola, bien matándola, sea como sea, porque es culpable de la situación en la que está. Es culpable de la amenaza en la que está poniendo a los demás. Es culpable de lo que ocurre. Porque hay una conexión entre enfermedad y culpabilidad. Entre bestialidad y culpabilidad. Entre irracionalidad y culpabilidad. Pero sin decir esto, es pues lo que ya he dicho antes. Hay una conexión entre pobreza y culpabilidad e irracionalidad. Hay una conexión entre pobreza, indigencia e irracionalidad. Hay una conexión también con la incapacidad de trabajar, la delincuencia y el delito. Quien no quiere trabajar en la sociedad moderna es culpable de no querer trabajar. No quiere. Pero tiene que trabajar porque es lo mejor para todos.
¿Me explico? El trabajo, que es esa forma de imposición de control burgués, una de las muchísimas, se forma también dentro de esta arqueología de la moralidad. Puesto que para dominar a la naturaleza hay que trabajarla, técnicamente hablando, tiene que haber un grupo de trabajadores que nos permitan crear esta sociedad que nos está salvando a todos. Porque sin mercado, sin este mercado que se sustenta en los brazos de esta gente que trabaja, no hay fetiches, no hay sanación. Y sin sanación, pues no hay sociedad ni salvación. Ergo, quien no trabaja no es un hombre racional y es una amenaza contra la sociedad. Es culpable de serlo. No solo lo es, sino que además es culpable y ha de ser castigado. Por el bien de todos. Y ese castigo se llama medicina. No lo olvidéis. Una figura trágica. Pero ya no seguirá deshonrándose. Murió con sus ideales inmaculados. Toma, este es el faro de guía de Ludwig. El hilo cegador que dirigió y confundió al héroe consumado. Pobre infeliz. ¿Sabes por qué los cazadores se ven atraídos a esta pesadilla? Porque surgió a causa de sus fechorías. De cosas que preferirían mantener en secreto. Una penosa historia de arrogancia patética. Ya era hora de que alguien desmontase esta farsa. Venga, venga. Sigue adelante. Bueno, vamos a seguir. Algunos me diréis, Bagoy, te estás pasando, si supierais. Vamos a seguir y vais a terminar de entender, porque os recomiendo la lectura de Historia de la Locura. Ahí se explica bastante claro todo esto. Vamos a seguir y vais a entender a qué me refiero cuando digo que la medicina castiga. Se están reformulando los valores, ¿vale? Se están transformando la valoración. No se está descubriendo la enfermedad, ya lo dije el otro día. No se está abriendo el cuerpo de un ser humano y se está encontrando la enfermedad dentro. No, no, se está creando la enfermedad misma. Pero se la está creando en el fondo de la culpa y en el fondo de la pobreza, de la delincuencia y de la desobediencia al nuevo estado social. Al contrato social. Amigos. De tal manera que la caza y la bestialidad tienen cierto tono de control social. Tienen cierto tono de, como decía Foucault, disciplina. De tal forma que... Y es el momento en el cual, históricamente hablando, y no en términos de Bloodborne, aunque se puede interpretar en los mismos sentidos, el trabajo es algo que ayuda. Bueno, supongo que la mayoría de vosotros no sabréis esto, pero desde los principios de la medicina y de la psiquiatría, ya por el siglo XVI o XVII, y alguien me dirá, la psicología nació en el siglo XIX, bueno, vamos a ver, la trata de enfermedades mentales y la conversación en torno a las enfermedades mentales y el estudio de las enfermedades mentales como cuestiones médicas se remonta hasta mucho antes del nacimiento de la psicología. De hecho, la psicología lo único que hace es heredar esa tarea. Nada más. De tal manera que esa tarea pseudomédica, que es al mismo tiempo médica, pero al mismo tiempo también jurídica, legal, ¿no? Aconseja bien temprano, ya desde el siglo XVII y XVI, que las personas que están encerradas en asilos por enfermedad o insania, llamada insania, enfermedad mental o locura, asociadas con la bestialidad, insisto, ya veremos a través de qué, se les aconseja el trabajo como un ejercicio ético, como un ejercicio que de alguna manera les permitirá volver a recuperar su racionalidad, porque el trabajo, al mantenerlos ocupados, les aleja de sus problemas mentales. El trabajo empieza a concebirse como una solución para la maldad y para la culpabilidad. Quien elige no trabajar ha de ser castigado con el trabajo para que comprenda la necesidad del trabajo. Es el momento en el que nacen las workhouses. No voy a hablar de esto mucho ahora, pero lo que quiero que entendáis es que esta conexión que estoy estableciendo entre culpabilidad, negarse a trabajar o delito, y bestialidad y enfermedad y locura, no es gratuita ni es arbitraria. Eso es lo que quiero que comprendamos. Claro, y aquí es donde llegamos al punto. Y entonces, la locura, vale, dices que la locura no es enfermedad.
no es irracionalidad, ¿no? Y esto es cierto, no ha sido siempre así. La locura no ha sido siempre un aborto del cerebro o un infarto que desencadena a una persona o la obliga a un estado primitivo y brutal de violencia y a una necesidad corporal puramente animal. La locura no siempre ha estado perdida en la noche y en la oscuridad, confinada a unas cadenas y a un tratamiento médico de los cazadores. Tanto de aquellos cazadores que matan para sanar, como de aquellos cazadores que están investigando el organismo del enfermo para prevenir la aparición de nuevas enfermedades parecidas o similares. La locura hubo un tiempo en que, históricamente hablando, en el que transitó a plena luz del día. Hubo un tiempo en el que la locura no era encerrada, ni era ejecutada, ni era castigada. Hubo un tiempo en el que la locura era integrada en las ciudades, era bienvenida en los discursos filosóficos y considerada como un apéndice de la iluminación. Hubo un tiempo en el que la locura era concebida de una manera totalmente distinta, no como una enfermedad, sino como un pedazo de Dios. Hubo un tiempo en el que la locura se asociaba a una enfermedad, entre comillas, a la lepra. Pero cualquiera que sepa un poco del mundo medieval sabe que los medievales concebían en la lepra no solo una enfermedad, sino también, en cierto sentido, un regalo de Dios. La imagen de... No sé si sabéis... Tú seguro que lo sabes, porque me has oído contar esta historia miles de veces. Pero los oyentes no sé si han oído hablar de Balduino IV, un personaje que se ha hecho relativamente famoso por la película El Reino de los Cielos. Balduino IV fue un rey de Jerusalén muy importante y muy conocido porque se convirtió increíblemente famoso en el mundo medieval debido a la heroicidad y la moralidad divinas, casi divinas, de su comportamiento. ¿Qué era lo que convirtió en este personaje en tan mágico? Lo convirtió en tan mágico que era leproso. Y siendo leproso, fue un rey. El rey leproso. Qué interesante. Lo que quiero decir es, ¿os imagináis un rey loco? Alguien me dirá, ¡ah, Juego de Tronos! Me refiero a la modernidad. ¿Os imagináis a un presidente loco? ¿O leproso? Seguro que no, ¿no? Pero en el mundo medieval era posible. Era posible. Se podían juntar las dos cosas. ¿Por qué? Porque la lepra... Bueno, la locura es una cosa un poco peculiar, pero en la medida en la que la locura y lepra se emparentan... Esta conexión o este emparejamiento tiene que ver con esa especie de divinización de la locura que ocurría en el mundo medieval. Es a eso a lo que me refiero cuando estoy diciendo que la locura no siempre estuvo contenida a este escenario o a este ámbito, ¿no? No siempre ha sido así, no siempre la hemos concebido como algo perverso y oscuro que destruye la razón. La locura ha sido algo que ha discutido con la razón. Algo que ha dialogado con la razón. Algo que ha hablado con ella. ¿Me explico? O sea, no ha sido siempre la cara opuesta de la razón que está negando la razón misma. Por eso quiero decir que la locura no siempre ha sido irracionalidad. A eso es a lo que me estoy refiriendo. La locura ha sido, de alguna manera, capaz de mirar al rostro de la razón para que la razón viera en el rostro de la locura, en esa imagen desenfocada que es el rostro de la locura, en esa imagen confusa, reconociera en ella el conocimiento mismo que está de alguna manera buscando. La locura del adivino, la locura del sabio, es un conocimiento que de alguna manera se remonta a la concesión de Dios. Dios otorga locura como otorga lepra. Puesto que la lepra aísla socialmente, ese aislamiento tiene que ver con la santidad. No es solo un desprecio de Dios, sino que ese desprecio es un acto de bendición. La locura abre un campo de conocimiento que no está disponible al hombre común y corriente. Esto es lo que Foucault llamará locura, el sentido trágico de la locura. La locura entendida como tragedia, ¿no? En los términos de Foucault, o más o menos citándolo casi completamente, la locura se convierte en una esfera, puedo citarle del libro si queréis, se convierte en una esfera plena y completa del conocimiento del cosmos infinito, que contiene la totalidad de los secretos de la creación. Hace poco tú y yo estuvimos hablando sobre macro y microcosmos. La locura es la comprensión del macrocosmos. ¿Y qué es el macrocosmos? Es todo aquello que escapa a la capacidad humana.
todo aquello que los ojos no pueden ver, todo aquello que los oídos no pueden oír, todo aquello que el hombre no puede recordar, todo aquello que está lejos del alcance del hombre pero está al alcance de Dios, está dentro de la locura. La locura toca el conocimiento de Dios, de alguna manera. Porque al evocar la multiplicidad de las posibilidades, en su incluso más allá de todo lo imaginable, está haciendo presente ese conocimiento por la naturaleza misma de esa evocación. ¿Me seguís? La locura está anunciando, es un anuncio, es una promesa en el mundo medieval, insisto. La locura está prometiendo la respuesta que la razón no tiene en el momento presente. La locura está anunciando el fin, el final, en la medida en la que cerramos el círculo de la cuestión, en la medida en la que el conocimiento se completa a sí mismo, tiene todo sentido, tanto el principio como el final, en la medida en la que llega el fin de los tiempos y no tiene y nadie tiene la razón, ni siquiera Dios o el diablo. La locura es la absoluta totalidad, es la razón de por qué existe el diablo. La locura es el momento completo. En este sentido, en el mundo medieval, la locura fascinaba a los intelectuales del mundo medieval, evidentemente, que eran religiosos, de la misma forma en la que podía fascinar, en cierto sentido, la lepra. Fascinaba la locura porque la locura era la imagen que no solo ponía en cuestión la capacidad misma de la razón o de la comprensión humana, sino que al ponerla en cuestión estaba prometiendo los secretos de la creación. Cuando hablamos de locura en el mundo medieval, estamos hablando de esa tragedia de la locura, de ese fascinante secreto que el loco no puede compartir jamás con nadie, pero que es en su posesión cuando tiene el saber absoluto y es un mensajero de Dios. Es un mensajero de Dios porque es un heraldo de la destrucción, del cataclismo, de la imposibilidad, de lo imposible, donde la totalidad del mundo se rompe en el extremo mismo del orden y su desenvolvimiento, desde el principio hasta el final. En este sentido, la locura no tiene nada que ver con la moralidad, ni tiene nada que ver con la justicia. No tiene nada que ver con el plan de Dios sobre quiénes son buenos y quiénes son malos, sino que está más allá de todo eso. O sea, la locura es el saber cerrado que contiene el infinito. La locura son los caminos insondables de Dios. A esto, a esta fascinación que el mundo medieval siente por la locura, en la medida en la que se puede volver brutal esta fascinación, Foucault lo llama Grillet. Y es una época del Renacimiento donde esta fascinación se produce a través de una locura enloquecida y brutal que tiene que ver con unos animales deformes y bestiales que se atrapan en sueños grotescos, ¿no? Perversiones del pecado, brutalidades, lo que la locura puede imaginar, que es lo que hemos dicho yo, ¿no? La imposibilidad de lo que la locura pueda llegar a sospechar o intuir es el secreto mismo, que fascina al sabio. Pero le fascina, pero no le contagia. Porque el sabio mira a la locura, pero no se vuelve loco al mirarla. Queda fascinado por lo que hay en ella, pero no sucumbe, no es contagiado, no queda seducido, no obtiene la locura al mirarla, simplemente intuye la promesa de esa locura, que le fascina y le atrae, le seduce en el sentido de que es magnética, pero no le seduce en el sentido de que sucumba al magnetismo, de que se vuelva loco. Es entre estos sueños grotescos y deformados, pero cargados de múltiples significaciones, donde la locura se conecta con la bestialidad y la animalidad. Porque a través de las formas góticas de esas imágenes de la locura que están penetrando en el universo de esa época del Renacimiento, de la época del Grillet, que son un determinado tipo de cuadros y tal, la locura parece como eso mismo que estoy describiendo, un sobrecargo de significado. Me explico. No provoca conocimiento explícito, no provoca razón, no puede provocarlo, porque es
el total de los significados. Pero es que el total de los significados no tiene sentido. El total de los... y esto podemos hablar el próximo día porque hoy no me da tiempo. O sea, hasta al final este podcast no lo acabamos nunca, ¿eh? Vamos bien. Tranquilo. Al prometer el significado de la totalidad, es un significado que no se puede enunciar. Y al no ser enunciable, no es comprensible, no es racional. El significado de la locura es precisamente la ruptura de todos los significados. Al otorgar el significado de la totalidad, al dar el significado de la totalidad, al hacer comprender los caminos secretos de Dios, hace incomprensible al hombre. Puesto que para ser hombre hay que ser finito. El lenguaje y la razón del hombre son finitas, tiene limitaciones. Pero el lenguaje y la razón de Dios no. Y no son compatibles. Sí, entonces... El infinito no puede ser racional. Exacto. O sea, no puede... Exacto. No tiene lógica. La modernidad intenta convertir la racionalidad en infinito. Pero bueno, vamos a ir... Ya hablaremos de esto. Esa fascinación, esa sobrecargo de significado, la confusa imagen múltiple de insinuaciones y fascinaciones, los fantasmas de los sueños de la locura, tienen mayor poder de atracción, muchísimo mayor poder de atracción que la carne, que el pecado o el deseo, que sin embargo evocan, ¿no? Evocan no porque sean pecado y deseo, sino porque son la totalidad, y en la totalidad está la destrucción. Y la destrucción del pecado y de la ley, de todo. Pero es en esa parte, en ese sentido, en esas brutalidades, en esas deformaciones del orgánico, en esos sueños no de pecado, sino de locura, por decirlo de alguna manera, en esos sobrecargos de significados, es donde se conecta de alguna manera... los dichos secretos con la naturaleza animal. ¿Qué es lo que está viendo, aparte de ese secreto de la sabiduría, el sabio medieval en el grille? ¿Qué es lo que está...? Bueno, no el sabio medieval, ya el renacentista. ¿Qué es lo que está viendo en el grille? Está viendo el secreto de su propia naturaleza. El secreto de sí mismo como animal. Está viendo sus limitaciones. Eso es lo que está haciendo. Está viendo sus limitaciones. La locura se vincula de esta forma con lo primitivo porque es el secreto del ser humano. El secreto que el ser humano se niega a sí mismo, de alguna manera. Es la revelación última. Es al mismo tiempo la promesa de todas las respuestas y de todos los significados, pero la referencia a por qué no tiene esa respuesta. Porque es un animal. Porque es limitado. Porque no es Dios. Claro, ¿os acordáis que de que dije que Aristóteles estaba conectando al animal que no tenía sociedad con el Dios que no tenía sociedad? Y que lo estaba haciendo a través de la perfección. Que estaba. ¿Os acordáis cuando dije que Aristóteles decía que el hombre era un animal racional o un animal político que vive en sociedad, y quien no vive en sociedad porque no la necesita o es suficiente, independiente de ella, es o un animal o un dios? Uh-huh. ¿Os acordáis que dije eso? Y que dije además que Aristóteles no estaba entendiendo entre la diferencia entre bestia y dios algo malo, sino algo equivalente. ¿Os acordáis que dije eso? Pues es de esto de lo que estoy hablando. La animalidad, el animal, el instinto, en términos de la modernidad, comprende el secreto de Dios, puesto que no tiene razón. La razón, lo que dota al hombre de la capacidad de la libertad, al mismo tiempo lo limita porque le impide comprender los caminos de Dios. Su fragilidad le convierte en divino, pero también en mortal. Es un arma de doble filo. De tal manera que la locura en el mundo medieval, y posteriormente parte en el Renacimiento, la locura trágica, entendido en este sentido, es la promesa del conocimiento absoluto, y al mismo tiempo el recordatorio de la limitación de ese conocimiento. Puesto que si el hombre tiene que acceder al conocimiento absoluto, debe equipararse a Dios a través de la locura. Bueno, no es exacto esto. Esto es algo que va a decir la modernidad. Bueno, esto es lo que dice Bloodborne, de hecho. Pero lo que quiero que entendáis es la conexión entre locura y sabiduría. Y también entre locura y animalidad.
Pero claro, no tiene nada que ver con la culpabilidad. Si se conecta la locura con la animalidad es a través del secreto. Es a través del conocimiento. A través de ese secreto que está prometiendo. Y que al mismo tiempo, en tanto que promete, está negando. ¿Entendéis? Porque el sabio tiene un conocimiento que no comparte. Eso es un querer decir, existe ese conocimiento, pero tú no lo tienes. Y ahí está la cuestión. Pero no era la única forma de conocer la locura que existía en el... Vamos a seguir un poquitito más, aunque sea un poco largo el podcast, y luego cortamos, si os parece, porque es que me gustaría llegar al final de esto. Esta locura, a la que Foucault llama locura trágica, en cierto sentido, durante... es contemplada paralelamente como otra forma. La locura es contemplada primero como, bueno, en un cierto sentido como locura trágica, pero también empieza a ser contemplada ya en el mundo medieval, insisto, como error mental, error moral. La locura deja de ser la promesa del conocimiento absoluto y es comprendida, empieza a ser comprendida o paralelamente al conocimiento, a la locura como locura trágica y conocimiento absoluto, es comprendida como pecado moral. Es comprendida como error de la razón. Cuando la razón falla, cuando la razón se equivoca, cuando el hombre fracasa porque cae al vicio, porque es pecador, porque se deja llevar, por lo que sea, cuando la razón no ayuda al hombre a acceder al conocimiento, ahí es la locura. Es decir, la locura en este sentido se convierte en privación. Ya no es entendida como absoluto, sino que es entendida como un elemento privativo, como una carencia, ¿no? Es decir, la locura pasa a formar parte en este sentido, o empieza a formar parte del tema de la enfermedad. Ahí es donde se empieza a conectar con la enfermedad, muchísimo antes de la medicina y muchísimo antes de la modernidad. Estoy hablando en específico del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. En ese texto es donde un autor medieval habla de la locura en estos términos. Pero, es decir, ¿en qué términos? En los términos de error de la razón, en los términos de falla, de fallo, falta, decadencia de la libertad, en los términos de inmoralidad, de pecado y de culpa. En esos términos. La locura empieza a ser error de la razón, insisto. Irracionalidad. No es ya irracionalidad, pero se empieza a acercar a ella. Pero claro, tenemos que comprender que esta otra forma de ver la locura, la de Erasmo de Rotterdam, es la que va a heredar la medicina, la modernidad, y la que va a seguir evolucionando hasta los conceptos que nosotros tratamos en la modernidad. Va a desaparecer la locura trágica. En nuestra sociedad, la locura trágica solo existe en el mundo artístico, y más adelante hablaremos de ello. Pero podemos comprender, gracias a ese concepto del grillé y a ese concepto de la promesa del infinito, cómo la locura entra en contacto con la enfermedad. A través de la suspensión de la razón, el fallo, y a través de la animalidad. Ambos elementos que se conectan entre sí. Que no estaban conectados en origen, pero que son conectados a través de estos elementos, ¿no? Por este camino, es por donde la razón, la libertad y la animalidad abren senderos nuevos de comunicación entre sí. Estos conceptos abren nuevos senderos de comunicación entre sí. Es entonces cuando el hombre es culpable de su animalidad, porque ya no le fascina. Es entonces cuando ha sucumbido ante ella en tanto que es pecado. Es entonces en tanto que no es un individuo social, en tanto que se ha vuelto incivilizado, es violador de la ley y del orden social. Me explico. La modernidad abre un camino, un nuevo camino de significado entre conceptos que existían antes y los reformula en nuevos términos. La forma de entender la locura como privación se extiende a través de del concepto de la libertad que hemos explicado a través de Descartes y llega a nuestra sociedad, que es una sociedad del conocimiento, a ser la privación de la libertad. Y es enfermedad en la medida en la que es pecado. Y el pecado es corporal. ¿Me explico? Bien. Razón y libertad. Y no olvidemos nunca que la libertad es la moralidad, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Y animalidad, que es la negación tanto de la razón como de la libertad, se resuelven en un único y mismo concepto.
Insania. Mejor conocida hoy en día como locura, vaya. Que no es otra cosa que irracionalidad. En este doble sentido de inmoralidad e incapacidad para pensar. Pero aquí y en este momento hemos olvidado completamente la forma de entender la locura como dramatismo. La locura dramática. La locura del mundo medieval. El mundo medieval ha sido olvidado absolutamente. Insisto, no porque se haya descubierto en la locura una enfermedad allí donde los medievales veían a Dios, sino porque se ha reformulado el concepto de locura y se le ha introducido donde antes no estaba. Se le ha metido en un nuevo lugar. Y, insisto, la idea de que el mal es una privación, en este caso, la locura emparentada con la razón, es parte de su familia, pero además es un pecado de la razón. No es, claro, la locura dramática es, de alguna manera, aquello con lo que la razón conversa al tener conocimiento o al buscarlo, ¿no? Porque es el límite mismo de su propio conocimiento. Pero desde el punto de vista de Erasmo, la locura es simplemente uno más de los pecados que hay en el mundo humano. Es uno más de las inmoralidades. Por eso está emparentada con ellas. ¿Entendéis? Entonces, si el cazador debe ser brutal con la bestia para demostrar su propia humanidad, es precisamente porque el animal al que se enfrenta es el reflejo de aquello que contra lo que se debe proteger, pero sobre todo porque se está enfrentando a lo que no es humano. Se está enfrentando a lo que no es ni racional ni moral, al más terrible adversario. La violencia refinada que maneja es la violencia de lo social contra lo irracional, porque es culpable, por eso es un castigo. Que no puede ser tratado como un hombre, sino que debe ser reeducado, porque es culpable. Y sometido a la misma violencia que lo está forzando, ¿no? No es un hombre, es un animal. Pero claro, si el hombre abandona su humanidad porque se somete al pecado, en la medida en la que se vuelve irracional, ya no es un hombre, es un animal. Y como un animal, si no puede ser controlado o vencido o sometido, debe serlo. Debe serlo. Pero claro, hay un problema. El loco, la bestia, tiene una capacidad que el hombre no tiene, porque los animales son más fuertes que el hombre. Y aquí es donde empezamos a ver por qué estamos hablando de hombres lobo. ¿Por qué al hombre loco, al insano, se le concibe como un hombre lobo en Bloodborne? ¿Por qué el que ha perdido la racionalidad y el que es una amenaza para la sociedad es un hombre lobo con superpoderes, digámoslo así? Dime, querida cazadora de la iglesia, ¿has visto la luz? Son mis cazadores de la iglesia, los honorables espartanos que yo esperaba. Y aquí es donde me gustaría leer el famoso fragmento que llevo dos. Por eso quería yo alargarme. Siento que sí, el podcast se hace un poco más largo que el resto. Pero quería cerrar con la lectura de este texto, porque me parece bastante fundamental para comprender por qué a la bestia hay que domarla, como si fuera un animal. Y llegados hasta este punto, creo que se entiende por qué es un animal y por qué hay que domarlo, por qué hay que tratarlo como un animal, porque es culpable de su animalidad, porque no se puede considerar como un humano y porque hay moralidad en esto y porque ese acto de doma se concibe como un acto caritativo. Así que vamos a leer un fragmento del libro de Michel Foucault. Bueno, ya veis que lo he leído bastante. Podríamos leer muchísimos fragmentos, de verdad, muchas de las cosas que he dicho hoy se pueden leer directamente de aquí, se entiende a la perfección. Este libro es muy, muy sencillo para comprender. De hecho, alguna vez os lo he dicho, podemos usarlo como el libro de cabecera de los podcasts, porque es fundamental, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de encontrar el pasaje y lo leemos. Vale, aquí está. La animal. Voy a leer directamente, ¿de acuerdo?
el furor de la bestia, el furor del insano, el desencadenamiento de esta criatura es considerado, antes que nada, dice Foucault, como un peligro social. Pero lo más importante es que se le considera bajo las especies de una libertad animal. Ya hemos hablado de por qué. Ya sabemos por qué. El hecho negativo de que el loco no es tratado como un ser humano posee un contenido muy positivo. Esta especie de inhumana indiferencia tiene en realidad un valor de obsesión. Está enraizada en los viejos temores de la antigüedad y de la Edad Media que han dado al animal una familiaridad extraña y amenazante con el ser humano. Sin embargo, este miedo animal, que acompaña con todo su imaginario paisaje a la percepción de la locura, no tiene exactamente el mismo sentido que tuvieran dos o tres siglos antes. Es lo que yo decía antes, cuando hablaba de que la locura estaba emparentada con la animalidad, o tenía un parentesco con ella, pero no el que se entiende la modernidad. Un parentesco que no es culpable, que es simplemente una evocación, un recuerdo a quien observa, ¿no? La metamorfosis en animal no es ya señal visible de las potencias infernales, que prometen el fin del mundo en la sabiduría absoluta. ¿Me explico, no? Se refiere a eso. Ni es el resultado de la alquimia diabólica de la sinrazón. El animal en el hombre no se considera como un indicio de algo que está más allá. Insisto, es esa sabiduría de la que estaba hablando antes. La animalidad se ha vuelto locura sin relación, sino consigo misma. Ya no tiene relación con nada de eso, sino que es locura en relación consigo misma. Es la locura en el estado de naturaleza. La animalidad que se manifiesta rabiosamente en la locura despoja al hombre de todo aquello que puede tener de humano, pero no para entregarlo a otras potencias, como a las potencias divinas de la sabiduría infinita, o a las potencias infernales, en el sentido de las potencias que destruyen la razón y le recuerdan su límite, sino que despoja al hombre de lo que tiene de humano para colocarlo en el grado cero de su propia naturaleza. La locura en sus formas últimas es, para esta época del clasicismo, es decir, posterior más o menos al Renacimiento, el hombre en relación inmediata con su propia animalidad, sin otra referencia y sin ningún otro recurso. Llegará el día en el que esta presencia de la animalidad en la locura será considerada, dentro de una perspectiva evolucionista, como el signo o la esencia misma de la enfermedad. En la época clásica, la animalidad expresa un singular esplendor, con singular esplendor, precisamente el hecho de que el loco no es un enfermo. La animalidad, en efecto, protege al loco contra todo lo que puede existir de frágil, de precario y de enfermizo en el hombre. La solidez animal de la locura, ese espesor que extrae del mundo ciego de la bestia, endurece al loco contra el hambre, el calor, el frío y el dolor. La locura, con todo lo que tiene de ferocidad animal, preserva al hombre de los peligros de la enfermedad. Ella lo hace llegar a una especie de invulnerabilidad, semejante a aquella que la naturaleza previamente le ha dado a los animales. Curiosamente, la confusión de la razón restituye al loco a la bondad inmediata de la naturaleza por las vías del retorno a la animalidad. En este puesto extremo, por tanto, es donde la locura participa menos que nunca de la medicina. Tampoco puede pertenecer al dominio de la corrección. Animalidad desencadenada no puede ser dominada sino por la doma y el embrutecimiento. Yo he dicho que todo esto es medicina, y de hecho lo es. Pero lo que está queriendo decir aquí Foucault cuando no pertenece a la medicina es que no puede ser tratada con medicamentos. Es lo que quiere decir. Tiene que ser... Por eso dice lo que dice después, lo vuelvo a leer. No pertenece a la medicina, es decir, no puede ser tratada médicamente. Con medicina. Literal. Ya no es una metáfora. Con fármacos, quiero decir. Con drogas. Animalidad desencadenada no puede ser denominada, no puede ser dominada sino por la doma y el embrutecimiento. La doma del animal. Bueno, pues ya sabemos cómo se doma a los animales, ¿no? Con el látigo. En la reducción a la animalidad, la locura encuentra a la vez su verdad y su curación. Cuando el loco se ha convertido en bestia, tal presencia del animal en el hombre, que era la piedra de escándalo de la locura, se ha borrado. No porque el animal se calle, sino porque el hombre mismo ha dejado de existir. Insisto, no estamos hablando de hombre. Ha renunciado a la racionalidad y por tanto no es un ser humano.
Llegará un momento en el que esta animalidad de la locura se deducirá de la idea de una psicología mecanicista. La locura es un espacio de libertad donde se desencadena la furia. En el momento en el que el determinismo agarra a esta locura, es cuando se convierte en constreñimiento, castigo y doma. Merced al sesgo de la animalidad, la locura no adquiere la figura de las grandes leyes de la naturaleza y de la vida, sino más bien las mil formas de un bestiario. ¿Qué unión o qué camino? Claro, ¿por qué me importaba leer esto? Básicamente para comprender que esta bestialidad, esta enfermedad, esta amenaza, es el rostro de la locura. Es irracionalidad, es lo que hemos llamado irracionalidad. Y todo esto de lo que hemos estado hablando, lo que me interesaba comprender de la bestialidad y del instinto, es que al otro lado de esa bestialidad y del instinto está la locura, que luego será llamada enfermedad. Y por todo lo dicho, ese embrutecimiento, esa doma, ese constreñimiento que se hace sobre la bestialidad ha de ser interpretado humanistamente, en términos humani, en términos de humanos, en términos de protección. En términos de protección. Yo a esa protección le he llamado medicina. Cuando Foucault aquí dice que no es médico, insisto, no se define, no se refiere a que no sean los orígenes de la medicina. Se refiere, sobre todo a la medicina psiquiátrica, se está refiriendo a que no se la puede tratar con medicamentos, a que no se la puede curar. Se está refiriendo a que solo se la puede someter a través de la violencia. A eso se está refiriendo. Por eso se encierra al loco. De hecho, describe un caso, describe varios casos de locos encerrados en estos asuntos. Pero no interesa leerlos hoy. Y con esto es con lo que creo que podemos concluir. La verdad es que ha estado igual que el anterior, ha estado súper interesante y yo diría que hasta incluso más, porque hemos tratado, creo que todo este tema de la locura es tan importante en Bloodborne creo que es crucial, y además que tanto la obra de Bloodborne como aquí que lo hemos tratado es todo muy importante y creo que ha estado genial. Empezamos te lo agradezco mucho y espero que nuestros oyentes opinen lo mismo, pero empezamos a comprender muchas cosas. Empezamos a comprender por qué la bestia tiene que ser castigada y ejecutada, porque ha de ser buscada y perseguida como un mal y una culpabilidad. Empezamos a comprender por qué eso tiene que ver con una desestructuración del estado de la sociedad, por qué el retorno de ese estado de naturaleza amenaza a la sociedad. Empezamos a comprender por qué amenaza a la totalidad del mundo también, por qué es tan importante. Empezamos a comprender por qué tiene tintes de justicia. Empezamos a comprender por qué esta justicia tiene tintes de curación. Empezamos a comprender por qué todas esas cosas están conectadas entre sí. Es verdad lo que dice Foucault, en este momento concreto de la historia en el cual se percibe a la locura como bestialidad, no se le entiende como enfermedad. Se le entiende como una decisión de la libertad. Pero cuando, lo dirá más adelante en el libro, cuando deje de entendérsela como una decisión de la libertad y pase a entendérsela como una enfermedad, el hueco, el resto de la libertad y de la culpabilidad no desaparecerán, sino que encima de la máscara de... O sea, quitaremos la máscara de la bestia y pondremos la máscara de la enfermedad. Pero debajo de la máscara de la enfermedad no se irán con la máscara de la bestia la libertad y la culpabilidad. Seguirán ahí. Y por eso cuando Freud y los psicólogos y los médicos del siglo XX y del XIX, sobre todo los del siglo XX, del psicoanálisis y demás, hablen de locura o de histeria, cuando hablen de esquizofrenia, cuando Carl Jung, cuando todos ellos se pongan a discutir sobre cuál es la razón de la locura, todos ellos hablarán del secreto inconfesable en tu propio corazón, de aquello que tú sabes y te niegas a ti mismo. Por eso el diálogo psicoanalista empezará a relacionarse con el pecado interior que se ha cometido o que uno se oculta. Claro, uno le parece eso muy razonable, pero cuando uno comprende de qué manera a través de la bestialidad
se ha plantado la semilla de una culpabilidad que tiene origen en el desorden social y en el pecado, concibiendo el desorden social como pecado, es cuando uno empieza a comprender cómo, al convertirse la bestialidad en enfermedad, sigue arrastrando la culpabilidad detrás. ¿La culpabilidad de qué? De ser asocial, de ser improductivo, de no trabajar. La culpabilidad de no estar integrado en el estado social, en el pacto social. La culpabilidad de no haber elegido la racionalidad. Porque al final, cuando el psicoanalista está diciendo hay un secreto en ti mismo que has olvidado, hay un recuerdo inconsciente que provoca tu psicosis, hay un algo que hay ahí, está diciendo eres responsable de lo que te está pasando. No lo sabes, no te has dado cuenta, no es culpa tuya, pero eres responsable. Dicho de otra forma, eres culpable. Y ese resto de culpabilidad lo estamos arrastrando desde aquí. Y ya habéis visto que siglos menciona, siglos XVII. Estamos al principio de la historia de la modernidad y de la psiquiatría y de la locura. Al principio, señores. Cuando la medicina cambie la máscara, insisto y vuelvo a repetir, cuando la medicina cambie la máscara de la bestia por la máscara de la enfermedad, no desaparecerá nada de esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esto en Bloodborne? No, nada. Bloodborne no lo escalona históricamente. Simplemente llama a la bestia enfermedad y punto. No se corta un pelo. Uh-huh. Pero claro, está hablando de locura. Y vamos a expresar y vamos a explicar qué relaciones hay entre estas dos cosas a lo largo de Bloodborne. Y vamos a entender en profundidad cómo dentro de Bloodborne las bestias son una consecuencia de esa locura y de esa irracionalidad. Es por esta razón por la que en realidad la bestialidad no es una enfermedad. No lo es, porque está dentro de nosotros, puesto que es ese momento en el cual elegimos entre racionalidad o no. Uh-huh. He ahí la razón de la crueldad, he ahí de todo eso. Uh-huh. Así que espero que Hay que entender también que un poco hemos hecho como una explicación importante de la locura, pero todavía queda un poquito más. Todavía queda explicaciones que daremos más adelante. Hay mucho trecho que recorrer. Uh-huh. Una vez explicado el instinto, hasta aquí hemos llegado con el tema de la bestialidad. Y con el tema... Bueno, en realidad no. Nos queda un rato todavía. O sea que el próximo podcast todavía le dedicaremos algo más. Pero una vez terminemos esto del todo, podremos hablar de la muñeca, por ejemplo. O podremos hablar de otros elementos de Bloodborne. Podemos hablar de otras cosas. O podemos pasar directamente a hablar de la locura. Y de explicar el tema de la locura en profundidad y ya dejamos la muñeca para el final. Ya dependiendo de lo que nos vaya apeteciendo a nosotros o a los espectadores. Uh-huh. Dependiendo de lo que vayamos viendo. Lo importante y lo primero que había que abordar era comprender los vínculos entre animalidad y locura. Los vínculos entre animalidad, bestialidad, culpabilidad, castigo, desorden social, individualidad. Lo más importante era comprender qué es el instinto. Y por qué es un peligro. Uh-huh. Y qué tiene que ver con la locura. Y con la enfermedad. Y no es que lo hayamos comprendido ya, pero estamos muy cerca. Estamos acercándonos a una comprensión de ello. Bueno, si los espectadores tienen dudas, por favor que nos hagan las preguntas que tengan para intentar resolverlas. Eso es, recordad que nos podéis escribir pues eso, en todas las redes sociales, en YouTube, en iVoox, en Twitter, Instagram, como estamos sea abriendo, más cómodo. Ya lo has dicho antes, hemos abierto un TikTok, que tenemos también un Patreon, podéis poneros en contacto con nosotros por donde queráis y preguntarnos lo que necesitéis aclarar. Y confío, aparte de eso, en que se os haya hecho ameno el podcast. Entiendo que puede haber sido uno de los más difíciles porque ha sido largo y complicado, pero confío en que nuestros oyentes opinen como tú, querido Fly. Bueno, los oyentes tienen la ventaja que pueden ir pausándolo. Todo el rato del mundo. Cada vez que quieran.
Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos todos hasta aquí. Y ya sabéis, bueno, siempre si le dais a me gusta, nos ayuda un montón. Compartir nuestras redes también. Recordad, bueno, que la canción de la introducción y del final, pues es de un amigo nuestro, que es Town Sound, que está en la descripción y que de hecho ha sacado disco hace poco. O sea que. Se lo agradecemos mucho porque es una música preciosa. Sí. Y nada. No sé si quieres decir algo más antes de que cerremos. No. Creo que ya lo he dicho todo. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en el despacho de medianoche y nos vemos hasta otra. Adiós. Feliz cacería.